Mónica me... Ahora. Son ahora mismo las 6 menos cuarto de la tarde. La imagen que están viendo es la de la Plaza de Cibeles. Hoy se viste de fiesta para recibir al nuevo campeón de Liga. Ya son 32. El Real Madrid, a partir de las 7 de la tarde, recorrerá todas las calles del centro de Madrid para que los madridistas y todos los madrileños disfrutemos con ellos de esta Liga. Muy buenas tardes. Estoy muy bien acompañada en este punto en el que estamos, muy cerquita de la Cibeles. Muy buenas, Antonio Mérida, compañero de deportes. Hola, Yolanda. Un auténtico placer pasar aquí la tarde contigo y con los miles de aficionados que se van a dar cita aquí en esta Plaza de la Cibeles. Tenemos un tiempo un poquito así, se ha puesto puñetero, porque lleva toda la tarde lloviendo, ahora parece que está abriendo un poquito, la gente va llegando aquí con cuentagotas, pero espero, Yolanda, que esto sea una auténtica fiesta. A nosotros nos da lo mismo, tenemos 7 reporteros en todo el recorrido. Comenzamos ese recorrido con Gema, que está muy cerquita de algunos aficionados. Gema. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos junto al escenario que se ha montado en la puerta del Ayuntamiento de Madrid y desde el que se va a amenizar la fiesta y se van a proyectar los mejores goles, las mejores imágenes de esas grandes jugadas de los jugadores del Real Madrid que han hecho posible esta Liga número 32. Y estamos justo al lado de las escaleras por las que el capitán Iker Casillas va a acceder a la diosa Cibeles. Bueno, ya saben que vamos a estar con todos ustedes durante toda la tarde en este programa especial. Antonio, tenemos esos reporteros por tierra, pero también por aire. Si te parece, vamos con otro reportero. Tiene que ser, por todos lados. Pero eso es real, luego lo van a ver. Vamos con Fernando. Aquí estamos en plena Cibeles, muy pegaditos a pie de calle con esta cámara andante y también reportero andante, el aquí presente, el que les está hablando muy cerquita del escenario donde el speaker correspondiente va a dar paso a lo que va a ocurrir allí en plena Cibeles, muy cerquita y a los pies del Ayuntamiento de Madrid. Fíjense, muchísima gente que está aquí preparadita, campeones, no paran de gritar. En unos momentitos intentamos presentarles a algunos de ellos que están emocionadísimos ocupando ya sus puestos privilegiados. Y sin duda, Antonio, todos los ojos están puestos ahora mismo en... Supongo que en el Bernabéu, a la espera de que lleguen los jugadores del Real Madrid. Está prevista que a las 7 de la tarde se concentren ahí en el Bernabéu. Esta vez no para ir a disputar ningún partido de fútbol, sino para venir a celebrar una auténtica fiesta. En el Bernabéu está Chus Galán. Adelante, Chus. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Pues la fiesta ya está empezando a prepararse. De momento ya está el autobús, a ver si no nos tapa la policía. El autobús descubierto donde van a ir los jugadores. Saldrán por la puerta de presidencia, irán al autobús y desde aquí recorrerán el camino hacia la Cibeles. Por cierto, ya hay mucha gente también aquí para despedir desde el Bernabéu a los jugadores. Bueno, pues lo están escuchando en nada. A partir de las 6:20 de la tarde no se lo pueden perder. Programa especial para celebrar la 32 Liga del Real Madrid. Les esperamos desde Cibeles. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora mismo. En directo de la Plaza de Cibeles comienza la fiesta de los madridistas ante su diosa y nosotros en Telemadrid desde ya y durante varias horas estaremos contándoles en directo minuto a minuto esa fiesta, la de la Liga número 32 para el Real Madrid. Veremos ese autobús cómo llega aquí, lo haremos por tierra también, por aire y con reporteros a dos ruedas. Después verán por qué, Antonio. Muy buenas tardes, estamos viendo a la diosa La Cibeles que espera ya impaciente la llegada de los jugadores del Real Madrid. Y la noticia a esta hora de la tarde es que por fin Yolanda ha dejado de llover y sale el sol para recibir a los campeones. Nos decía, bueno, luego lo van a ver, estamos acompañados también de Hugo Sánchez en este set de Telemadrid. Ha salido el sol, parece que ese cielo de Madrid quería recibir en condiciones a sus jugadores. Y si te parece, nos vamos a pie de calle para ver cómo los aficionados comienzan a disfrutar. Nos vamos con Fernando Timón, que está a pie de la diosa Cibeles. Serás de los que más cerquita estarás de los jugadores. Espero, Yolanda, ¿qué tal? Yolanda, Antonio, Hugo. Espero estar cerquita de los jugadores porque estamos justo por donde va a acceder el autocar que los va a traer hasta aquí, hasta la Cibeles. Va a parar aquí, los jugadores se van a bajar y van a subir
subir por esta escalinata para rodear esa pasarela y ya los jugadores, el capitán Iker Casillas, que a través de la escalinata puede acceder hasta la diosa para ataviarla con la bufanda del Real Madrid como manda la tradición. La última vez que se hizo fue hace 4 años, lo hizo el capitán Raúl. Hoy le toca a Iker Casillas y sigue llegando gente, un montón de gente por aquí, por la calle, por el Paseo de la Castellana, que vienen hasta aquí para animar a los campeones. Pues lo están viendo, es la imagen en directo a esta hora de ese punto de Madrid, de la Plaza de Cibeles, como les decimos hoy, de fiesta y en Telemadrid. Nos hermanamos Madrid Directo y Deportes en este especial Madrid Directo Campeones. El Real Madrid va a hacer acto de presencia en un ratito, pero vamos a tener reporteros a lo largo de todo el recorrido, 7 en total, para que nos narren, Antonio, minuto a minuto lo que va ocurriendo ese recorrido del autobús blanco. Vamos a tener además muchos más reporteros, porque todos los ciudadanos de Madrid que se den cita van a pasar por los micrófonos de Madrid Directo. Estamos en todos los puntos del centro de la ciudad. Aquí en la Cibeles cada vez va llegando más gente. Se espera una participación masiva de los seguidores del Real Madrid, que tienen ahora mismo un ojo puesto, ¿dónde? En un lugar muy concreto, en el Estadio Santiago Bernabéu. Los futbolistas, la plantilla, ha comido con el presidente Florentino Pérez en el restaurante El Telégrafo y supongo que en los próximos minutos llegarán a la sede, al Coliseo, al Estadio Santiago Bernabéu, donde está Chus Galán. Adelante, Chus. Hola, ¿qué hay, Antonio y Yolanda? Muy buenas tardes. Estáis viendo la puerta del autocar por la que van a subir los jugadores del Real Madrid para hacer el recorrido hasta la Cibeles en ese autocar descubierto. Como tú decías, han comido y después han descansado un ratito y ya están todos aquí, dentro del Estadio Bernabéu, del Estadio Santiago Bernabéu. Van a salir por esa puerta, que es concretamente la puerta de presidencia del palco presidencial, y desde ahí se van a dirigir al autocar. Como estáis viendo, ya hay muchísima gente. Escucharlos aquí en el Bernabéu para dar el primer ánimo a esos jugadores que ya venían todos ataviados con las camisetas para disfrutar de la fiesta que va a ser en la Cibeles. También en este lado de del estadio, en el otro lado, justo en la rampa que conocemos todos porque es donde suele estar el autocar del Real Madrid, pues en esta rampa también hay gente y precisamente han podido ver la llegada de todos los jugadores del Real Madrid y también del entrenador José Mourinho, que por cierto ha sido uno de los últimos en llegar. En ese autobús que estamos viendo a mis espaldas van a subir todos, van a subir todos los componentes de la plantilla, el cuerpo técnico y también todos los utilleros, todos los médicos, es decir, todos los que forman la plantilla del Real Madrid y que han conseguido este título número 32 de Liga. Bueno, pues lo están viendo, se han atrevido los jugadores del Real Madrid, ha llovido durante todo el día, ellos van a salir en autobús. Estaba descapotado el autobús, me claro, claro, se mojarán o no, da igual, porque nosotros les seguiremos a cada minuto. También lo haremos en moto, siguiendo ese autobús por todo el eje de la Castellana, y en moto estará aquí nuestro reportero Raúl. ¿Ya todo listo, preparado? Aquí estoy preparado, además estoy muy cerquita de Chus. Yo me pongo el casco y les prometo que va a merecer la pena estar aquí con nosotros en Telemadrid durante toda la tarde, porque lo van a ver muy cerquita y gracias a estas dos motos que tenemos aquí con nuestros compañeros, con Marcos y Eugenio, que ya están preparados para que en breves instantes los jugadores y el técnico José Mourinho se dirijan hasta aquí, salgan por esta puerta 57, como decía Chus, y se suban a este autobús especial con ese 32 que marca el número total de ligas que ha conseguido el conjunto blanco, y un autobús muy especial, no tiene una matrícula como las que nosotros solemos conocer. Fíjense ustedes, esta es la matrícula que va a lucir hoy a lo largo de toda la Castellana este autobús descapotable, como decía Antonio, mirando al cielo, porque los jugadores antes estaban mirando como nosotros, diciendo, va a llover, nos vamos a proteger con paraguas. Bueno, los que sí se han protegido son todos los que tienen ustedes allí, que es, como antes explicaba Chus Galán, la cantidad de público que desde hace aproximadamente una hora, hora y media, sin importarles la lluvia que ha ido cayendo durante toda la tarde, se han ido acercando hasta aquí, hasta el Estadio Santiago Bernabéu, para disfrutar de la presencia de los jugadores. Así que aquí nos quedamos esperando a que salgan ya, imagino que en aproximadamente 30 o 35 minutos ya toda la plantilla de Bernabéu. Lo vemos en ese punto, todavía no se ha cortado el tráfico. Aquí en la Plaza de Cibeles se ha cortado el tráfico y la imagen es sorprendente porque no dejan de llegar personas de todas las calles aledañas. Pero queremos en Madrid Directo además que tengan una vista especial. ¿Desde dónde? Desde el Palacio de Cibeles. En las alturas está Celia. Y las vistas no pueden ser más privilegiadas que las nuestras, porque estamos en el restaurante Palacio
de Cibeles. Y como pueden observar, como podéis observar, el madridismo se ha echado a la calle, el tiempo nos ha dado una tregua, ha dejado de llover y ya prácticamente apenas empieza a caber gente en torno a la diosa Cibeles. Estamos esperando a que aparezca por el Paseo de la Castellana ese autobús con los campeones de liga y se lo vamos a contar absolutamente todo porque estamos en todos los puntos para que nadie se pierda la celebración de este campeonato de liga. 32 ligas ha conseguido el Real Madrid y aquí estaremos para contárselo. Gracias, Celia. Seguimos buscando puntos neurálgicos donde la gente se va acercando. La fiesta aquí en la Plaza de las Cibeles va a ser espectacular. Recuerden, a partir de las 7 de la tarde saldrán los futbolistas, el cuerpo técnico, entrenadores, utilleros, toda la familia del Real Madrid en un autobús descapotado que va a recorrer todo el Paseo de la Castellana y llegará aquí a la Plaza de las Cibeles, donde, como decía Yolanda, el tráfico ya está cortado, todo está preparado para recibirlos, hay un escenario en el cual están pinchando música, hay cada vez más animación y entre la gente está Fernando Herranz. Adelante, Fernando. Bueno, estoy yo y están dos generaciones de merengue 100%. Alejandro y Mario, hermanitos, ¿no? Sí. ¿A que sí? ¿Merengue hasta dónde? Hasta el corazón. Claro, y la mamá que está diciendo, como sigan gritando… ¡La abuela! ¡Ah, la abuela! Oye, pues qué bien, ¿no? ¡Qué guapa! La abuela, sí. Merengue, ¿no? Cuidado, chicos. No nos abalancemos porque esto es lo que está ocurriendo aquí, a pie de calle. Normal, la gente ya está impaciente, con el corazón henchido, de muchísimas ganas de recibir a la escuadra victoriosa del Real Madrid. Y ahora mismo yo tenía, no muy lejos de aquí, a Julio, que ya ha venido con su capote. ¿En dónde tenemos a Julio? No, ahora mismo lo tenemos aquí. Yo creo que ha sido engullido por la gente. Fíjense ustedes la cantidad de gente. No estamos muy lejos de la diosa Cibeles, que está ahí ya vallada, preparadita para que los jugadores no tarden mucho en subir arriba y saludar a todos los madrileños y toda la gente. Ah, sí, aquí lo tengo a Julio. Julio, antes de volver, tenemos que enseñar esto porque Julio es un hipertérrito, un taurino 100%. Aquí está el capote de Miguel Ángel Avellán, digno de él. ¿Y cómo les vas a recibir a los merengues? Así. Dale ahí. Esta es la fiesta que se está viviendo aquí en Cibeles. Guarda los muletazos para más tarde porque luego lo tendremos que celebrar. Luego lo veremos, celebraremos. Estáis viendo ahora mismo en directo a las 6:30 de la tarde, es la imagen en directo de la Plaza de Cibeles. Cada vez más personas que vienen aquí a celebrar esta Liga del Real Madrid. Y nosotros estamos muy bien acompañados con un auténtico histórico del Real Madrid. Tiene 4 ligas con los blancos, Hugo Sánchez. Yo te decía cinco, antes. Cinco. Bueno, pero con el Real Madrid 4. Y una cosa. ¡Ah, cinco! ¡Cinco! Perdónenme. O sea que récord de ligas con el Real Madrid. Hugo, ¿qué estará pasando por la cabeza de esos jugadores? Que tú lo has repetido en 5 ocasiones. Hola, Yolanda, Antonio, Fernando. Hola, a todos los colegas comentaristas de Telemadrid, pues nada, estamos aquí justo en un lugar emblemático para los madridistas, como dijeron, ¿no? La familia madridista, estamos aquí reunidos y nada, disfrutando. Tanto trabajo que nos costó ganar la liga como para que nos quites una, ¿no? 5 ligas y 4 pichiches con el Real Madrid. Una con el Atlético Madrid, un pichiche, pero ligas, 5 seguidas en esa época que fue maravillosa. Pues esto, Antonio, Hugo, no acaba nada más que empezar porque la fiesta blanca está hoy en Cibeles y nosotros, en directo, se lo vamos a contar. Volvemos ya mismo. Hasta ahora. Santiago Bernabéu, en un autobús que ya sabemos que es descapotado, vamos a poder ver perfectamente a todos los jugadores y ese momento se lo vamos a ir narrando minuto a minuto aquí en Telemadrid, en este especial Madrid Directo Campeones.
Pues comenzamos recorrido, si te parece, Antonio. Vamos a tener reporteros a lo largo de todos los puntos de esta fiesta merengue. Y vamos a comenzar en el Estadio Santiago Bernabéu, esperando que salga ese autobús con todos los jugadores y el equipo técnico. Ahí está, pues una mítica de estas ligas del Real Madrid. Chus Galán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yolanda. Te he saludado antes, pero bueno, la mítica, porque llevo 5 ligas también. Díselo a Hugo de mi parte, por cierto. Y aquí ya hay muchos nervios. Queda muy poquito, tú lo has dicho, 7 menos 20 de la tarde. Queda muy poquito para que salgan. Todavía no han empezado a salir, pero el que más nervioso va a estar seguro para cuando salgan va a ser... Ven un momentito, por favor. A ver, bajamos un poquito la cinta de protección. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Julio. A ver, Julio es el conductor del autobús y es la primera vez que va a llevar al Real Madrid. Dice que sus compañeros ya lo han hecho. ¿Estás nervioso, Julio? Pues no, la verdad es que no. ¿No? No eres muy futbolero tú, ¿no? Sí, sí, sí. Yo del Madrid desde que tengo de uso de razón. Bueno, ¿y qué te han contado de que cómo va esto? No, va por dando saltos y se lía la de Dios. ¿Sí? Pero bueno, normal, ¿no? Estamos acostumbrados a esto, de todas formas. ¿Por qué? Porque no hay copa para que se caiga y la pilles. ¿No hay copa hoy? No, hoy bueno. Todavía no la tienen. Así que, por cierto, ¿hablaste con tu compi del susto que se llevó o no? Sí, pero no, ese hombre no se asusta así con esas cosas. Bueno, ese es Navarro de momento ya, con eso te digo todo. Bueno, entonces no estás nervioso de ver así, no, pero ¿los has visto alguna vez de cerca o no? No, la verdad es que de cerca no, va a ser la primera vez. ¿Sí? Sí, la verdad, hombre, va a estar bien, es un privilegio, ¿no? Evidentemente. Fíjate, a partir de ahora firmas hasta autógrafo. Sí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero vamos, generalmente. Lo has dicho en casa y esas cosas. Sí, 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 claro. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho la gente? Pues me han dicho que a ver si me pueden firmar una camiseta del Madrid, pero a mi niña, que se llama Claudia, pero me parece a mí que... Yo creo que debes aprovechar. Sí, vamos a ver qué hace, a ver si podemos hacer algo. Venga, pues muchas gracias, que haya suerte y nada, el recorrido es, bajamos por aquí hacia Castellana y a Cibeles, ¿no? Sí, luego para arriba otra vez. Pues nada, que te lo pases. Muchas también. Gracias. Que te den algún pastel, por cierto, ¿eh? Sí, y digo lo del pastel porque ya el autobús está habituallado con todo y hay pasteles dentro para que el recorrido se haga un poquito más leve. Que la fiesta va a ser completa la fiesta porque ha dejado de llover sobre Madrid, se ha abierto el cielo azul, invitando a todos los madridistas a que se sumen a esta celebración. Poco a poco va llegando la gente a la Cibeles, aquí están pinchando música, aquí hay una alegría enorme y quiero volver a oír al hombre de la moto, al que está como una moto, al que nos va a retransmitir todo el recorrido por el Paseo de la Castellana, Antonio. Que está preparando ahora mismo las motos y enseguida vamos a ir con Raúl Pacheco. Se está poniendo el casco, nos están diciendo por aquí y que se está poniendo tanto, el casco todavía. Nos podemos bajar aquí, a la Plaza de la Cibeles, a pie de calle, donde van a subir los madridistas a celebrar su 32 liga está Fernando Timón. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Yolanda? De nuevo, oye, Antonio, que tú no sepas de moto, precisamente tú que no sepas de motos, yo es que de verdad no me lo explico. Bueno, para que os hagáis una idea, una vez que los jugadores salgan del Santiago Bernabéu, tardarán alrededor de 20 minutos, media hora en llegar hasta aquí, hasta la diosa Cibeles. Se van a parar aquí para el autocar, se bajarán del mismo y subirán por esta pasarela. Pero ya le digo que a las 7 de la tarde sale el autobús más o menos y en torno a media hora, 20 minutos, tardarán en llegar hasta aquí. Mientras tanto, en esta zona, que es la zona de prensa donde estamos destacados, la actividad es frenética. Los compañeros de los medios enviando sus crónicas, fotografías, los foteros, las radios emitiendo también, y los compañeros del resto de los medios también destacados, esperando que lleguen los jugadores del Real Madrid, los campeones de liga. Nosotros nos quedamos aquí esperando a que lleguen, lógicamente, los campeones, a que lleguen los jugadores del Real Madrid. La verdad es que yo creo que el ambiente aquí cada vez va creciendo. ¿Podemos escuchar un poquito esa música que se está oyendo ahora en directo? ¿Cómo se mueven esas banderas, esos madrileños que no han querido faltar a esta cita? Escuchemos un pelín. Goles, Marcelo y Cristiano Ronaldo. Y ojo que se nos va a echar a bailar Hugo Sánchez en cualquier momento aquí en el set de Telemadrid. Creo que además ayer en el vestuario sonó música brasileña cuando los jugadores estaban celebrando esa liga. Enseguida vamos a poder ver desde el aire ese helicóptero que nos va a dar imágenes aéreas. Quiero verlo, Yolanda, míralo, lo estamos viendo, Antonio. Es el helicóptero de Telemadrid que durante todo el recorrido a tiempo real les va a mostrar las imágenes de esa comitiva, de esta
de este autobús del Real Madrid. Un autobús dentro... descapotado, que son unos valientes, que se han venido con el autobús descapotado y ellos no sabían que iba a dejar de llover. Antonio, pero es que ese helicóptero va a tener un reportero, va a estar con Javier Barrio desde las alturas para que él nos vaya narrando poquito a poquito cómo va avanzando ese autobús descapotado blanco con número 32 por todo el paseo de la Castellana. Mira qué imagen privilegiada tenemos ahora desde el helicóptero. ¿Sabes qué estadio es ese? El Estadio Santiago Bernabéu, que sí, desde donde van a salir los campeones en breve para coger el paseo de la Castellana y llegar aquí a la Plaza de la Cibeles para celebrarlo con toda la familia madridista. La verdad es que es una imagen de excepción, una imagen de fiesta que todos ustedes van a poder disfrutar a lo largo de esta tarde. No sé si Javier Barrio desde ese helicóptero me está escuchando. Javier, ¿estás ahí? Hola, ahora sí te oigo. Hola, uno, buenos días, buenas tardes. Hola, Javier. Privilegiada. Yo me oigo con un poquito de retardo, pero aquí estamos sobrevolando Madrid, muy cerquita del Bernabéu, y esperando que ese autobús del equipo blanco aparezca y se haga la locura. Mientras tanto, lo que estamos aquí arriba rezando un poquito, lo que sabemos, para que la nube que viene por allí no nos coja de pleno y los aficionados madridistas puedan disfrutar de este día especial. La verdad es que, Javier, la imagen es estupenda. Estamos también viendo a muchos aficionados de todas las edades, porque hoy esta fiesta es para grandes, pequeños, para papás, para abuelos. Nadie ha querido faltar a la cita. A medida que pasan los minutos, los segundos, el número de personas es mayor aquí en este punto en el que estamos. Y entre ellos, con muchos aficionados, está nuestro reportero Fernando. Sí, así es. Fíjense, si es que el ambiente lo dice todo. Así gana el Madrid, dice la gente. Miles de personas ya están aquí ocupando el mejor trocito de asfalto para conseguir ver a la escuadra merengue subir aquí en la Diosa Cibeles. Bueno, como viene Tarantías de banda, hay muchísima gente que no sabe perder el tema, este momento histórico, y hay papás que han venido con su niña, ¿no? Sí, con mi niña. ¿Cómo se llama la preciosidad? Andrea. Andrea, ¿de qué equipo eres? No hay más que verte. De Real Madrid. En la que le han metido, con la cantidad de gente que hay aquí. Da igual. Esto se sufre, esto se vive. Se sufre, bueno, no tanto, bueno, ya lleváis 32 ligas. Exacto, hay que estar para lo bueno y para lo malo. Así es, bueno, aquí está la gente pasando solo de maravilla, con muchos cánticos y además, bueno, las personas en este programa, bueno, en este programa, en esta ciudad, en la Comunidad de Madrid, somos muy deportivos y aunque la gente, es verdad, que en momentos de exaltación tiene que decir cosas igual, no adecuadas, yo les comunico efectivamente pues que la gente está emocionadísima de poder recibir a su equipo dentro de poquito tiempo aquí. Ahora mismo ha dejado de llover, el paraguas no va a ser necesario si todo va bien, tampoco las cazadoras. Aquí llevamos parte de la presencia merengue, claro que sí. Esta vez la tocó el Real Madrid y aquí lo van a celebrar miles y miles de madrileños. Fíjense ustedes, cascos de generosas dimensiones, el ruido es ensordecedor, el espíritu de la música suena en una carpa situada abajo el Palacio de Cibeles para animar al personal. Y ahora mismo le dejamos porque oír no podemos ir más. Es la fiesta, es normal, es la emoción. Como un jabato, ahí está nuestro reportero Fernando, entre todos los aficionados que lógicamente tienen un punto de euforia en una tarde que va a pasar a la historia, por la gran celebración y sobre todo por el gran título conquistado, la 32ª Liga, una liga que tiene mucho mérito, que ya lo hemos comentado hasta la extenuación, que ha merecido la pena, que han sufrido mucho, que han luchado mucho y que han pulverizado todo tipo de récord. Y de récord puede ser la presencia esta tarde aquí en la Plaza de la Cibeles, porque Yolanda, vemos que desde todas las arterias sigue llegando gente por el Paseo de Alcalá, por la Gran Vía, por el Recoletos. Esto se va a poner hasta arriba. Esto va a estar hasta arriba. Nosotros vamos a acompañarles durante todo este recorrido. No vamos a parar ni un solo minuto en ofrecer imágenes. Estamos viendo ahora mismo en directo de nuevo la imagen del Estadio Santiago Bernabéu. En 15 minutos es la cita. En 15 minutos ustedes van a poder ver a los jugadores del Real Madrid, a su entrenador, a Mourinho, que vuelve a hacer historia. Y nosotros se lo mostraremos. Si te parece, nos vamos, Antonio, con Gemma Rodríguez, que está también en la Plaza de Cibeles. Me parece, cómo no. Rodeada de aficionados, por supuesto, Gemma. Así es, y todos ahora mismo están agitando sus bufandas porque ya ha comenzado pues el espectáculo de animación desde el escenario y es lo que les está pidiendo el speaker,
que agiten sus bufandas. Y aquí es donde me he encontrado a dos aficionadas que vienen de Azuqueca de Henares, que tienen dibujados 32 ligas en la cara. Son fans de los argentinos, de Ángel Di María y de Gonzalo Higuaín. Y a la fan de Higuaín le vamos a preguntar, ¿tú quieres que se quede Gonzalo Higuaín? Se tiene que quedar, por favor. Le voy a cantar, cuando le vea le cantaré que se quede. Porque qué gran aportación, 22 goles, la mitad de lo que ha marcado Cristiano. Fue muy importante y fue un golazo además. Así que le vas a gritar desde aquí a ver si te oye, que se quede en el Real Madrid. Sí, le gritaré todo lo que haga falta. Muy bien, bueno, pues así está el ánimo, decíais antes que la diosa Cibeles está ya impaciente. No os quiero ni contar cómo están los aficionados, que están esperando ya que se acerquen esos jugadores que van a salir, como decían, en 15 minutos. Os contaba antes que ha empezado ya la fiesta, la animación desde ese escenario que está en las puertas del Ayuntamiento de Madrid y desde el que se están poniendo canciones, pues muy modernas, ¿no?, de discoteca, pero también hemos escuchado el himno del Real Madrid, la ocasión desde luego que lo merece. Gracias, Gema, desde abajo y desde arriba. Celia, ¿cómo se ven las cosas desde ese balcón privilegiado del Ayuntamiento de Madrid? Porque desde aquí da la sensación de que la gente sigue llegando a la Plaza de las Cibeles. Siguen llegando y cada vez hay menos espacio, porque ya solamente la Cibeles hacia la calle Alcalá ya empieza a llenarse de gente. Se nota que muchos están saliendo de trabajar y que la mejor opción que pueden tener es acercarse precisamente aquí a celebrar el triunfo de su equipo. Se está animando tanto la gente, el speaker se lo está trabajando mucho, igual que todos nosotros, y cada vez se escucha más música brasileña y más ánimos hacia ese Real Madrid. Estamos esperando a que salgan del estadio Santiago Bernabéu y que poco a poco lleguen hasta aquí. Todo el paseo de la Castellana empieza a estar apostado de gente. Hay un montón de personas que se agolpan alrededor de la diosa Cibeles porque van a llegar aquí los jugadores. Se lo vamos a mostrar y sobre todo se lo vamos a contar con este énfasis. Y a mí me... Vale. Y aquí, desde luego, lo que sí que está claro es que la fiesta madridista, la fiesta blanca, se va a celebrar por todo lo alto. Hablabas antes, Antonio, gracias, Celia, de un Real Madrid... ¿De un Real Madrid de récord? Un Real Madrid de récord, vamos. Pueden llegar los 100 puntos en Liga, se han quedado a 7 del Barça de momento. Y Hugo Sánchez, tú decías, tú has sido un jugador mítico de récords. Este Real Madrid se ha salido. ¿Qué más podía conseguir en la Liga? Bueno, sí, es sorprendente porque los números son de escándalo. El hecho de batir muchos récords, el récord de goles que teníamos de 107 goles, ahora llevan 115 a falta de dos partidos. Luego lo de puntos pueden igualar a 100 puntos. Creo que este Real Madrid, para recuperar otra vez la hegemonía en la Liga, tenía que hacer un campeonato como lo hizo. Porque teníamos a un rival que tres años son muy largos, tres años sin que el Real Madrid ganase la Liga. Así que esta temporada es para enmarcarlo. Celia, continúas en ese punto estratégico con las mejores vistas posiblemente de esta retransmisión. Y creo, Celia, yo estoy con Hugo Sánchez, pero tú tienes otro Hugo cerca, ¿puede ser? ¿O está viendo la tele? A ver, ¿quién es ese Hugo? Yo tengo... Enséñamelo. Bueno, yo tengo un Hugo de 4 años, va a hacer en julio 4 años, y se llama Hugo porque a su padre le hacía muchísima ilusión poder decirle aquello que siempre decían a Hugo Sánchez en el Santiago Bernabéu y que su padre se lo gritó tantas veces, que es Hugo, 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 Hugo. Mi hijo se llama Hugo por Hugo Sánchez y me encanta que hoy estar compartiendo con él la celebración de su equipo, del Real Madrid. Oye, pues gracias. Gracias. Primero dile a tu marido que gracias por ponerle ese nombre. Y espero que sea buen futbolista. Primero que saque buenas calificaciones en el colegio y que luego sea buen futbolista. Bueno, no sé si muchos lo saben, no sé si te molestarán. A lo mejor acaba siendo, si no futbolista, dentista, porque Hugo Sánchez, además de futbolista... Bueno, sí. Ayer encontramos aquí un paciente suyo, ¿te acuerdas? Ah, es verdad, sí. Me mandó saludos y bueno, se veía que ya estaban muy alegres ahí con sus bebidas que habían suministrado, pero contentos. Hugo, en tres palabras, viendo esa imagen de aficionados, esta música tan impresionante, en tres palabras, ¿qué pasará por la cabeza de cualquier jugador del Real Madrid? En tres. Mucha felicidad blanca. ¡Ole! Muy bien resumido. Si os parece, volvemos al Santiago Bernabéu, donde están esos hombres con esas palabras que decía Hugo, y allí con ellos, muy cerquita, esperando que salgan, está Chus Galán. Pues yo imagino que sienten exactamente lo mismo que Hugo, porque nadie mejor para describirlo. De momento ellos no los hemos visto, pero vamos a ver lo que sienten los aficionados. Fijaros la cantidad de chavales que tenemos aquí.
Bueno, locos están. A ver, ¿tú cuántas ligas has vivido? ¿Cuántas? ¿Ligas? ¿Cuántas? Todas. ¿Todas? ¿Todas? No, porque ¿cuántos años tienes? 12. Ah, pues ya vives por lo menos dos. Sí. ¿No? O alguna más incluso. Sí. Bueno, sí. ¿Y qué? ¿Que habéis hecho pellas o habéis ido al cole y luego os han traído? Hemos ido al cole y luego nos han traído. Bueno, ¿y ayer qué? ¿Cómo visteis el partido? ¿Disfrutasteis? Sí, muy bien. Un montón. ¿Y en el cole qué? ¿Habéis celebrado las cosas o qué? Claro, hombre. Oye, pero... A la gente del Barça. A la gente. ¿Qué les habéis dicho? Que se jorden un rato. ¿Cómo? Pero hombre, ¿cómo se puede decir esas palabras? Hombre, celebrar un poco. Bueno, a ver, este, que es muy pequeño, a ver, vamos a ver si hacemos un hueco entre la poli. ¿Tú cuántos años tienes? 8. Vaya, ¿y qué? ¿Celebraste mucho la liga ayer o qué? Sí. Sí. ¿Y ahora qué? ¿A quién quieres ver? ¿Cuál es tu jugador favorito? A Cristiano. ¿Qué le vas a decir? Sí, ya veo yo que llevas el pelo así a lo Cristiano. ¿Qué le quieres decir? Pues... Qué muy bueno. ¿Sí? Sí. No vale, que te está soplando tu padre. Bueno, que a ver, ¿cuál es el jugador favorito de todos los que están por aquí? ¡Ozil! ¡Cristiano! ¡Ozil! ¡Iker! 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 Nos quedamos con Iker. Venga, pues ya veis. Aquí cada uno tiene un jugador favorito, cada uno opina una cosa, pero vamos, hoy han disfrutado los madridistas, supongo que ahora van a empezar a disfrutar cuando justo se abra la puerta, porque todavía no han empezado a salir los jugadores, eso sí, poco a poco, pues lo que todos los acompañantes, utilleros, cuerpo médico, cuerpo técnico, empezarán a salir, ¿vale? Bueno, que se den prisa, Chus, que se den prisa, que aquí la gente está como loca, porque quieren que lleguen los futbolistas. Y sobre todo uno de ellos, un gran aficionado, un gran periodista, como Fernando Timón, dispuesto a tirarse al cuello de Cristiano Ronaldo. El primero que se acerque, Fernando. Posible por intentar hablar con los jugadores del Real Madrid. Se hará todo lo posible por intentar enganchar a uno de los jugadores del Real Madrid. Yo no sé si me podéis escuchar o no. Sí, sí, adelante. Pero bueno, ahora, bueno, pues el caso es que cuando lleguen por aquí tienen que pasar justo por delante de nosotros. Por lo tanto, vamos a intentar que se acerque uno de ellos, si es posible que sea Cristiano Ronaldo, si no Iker Casillas, el capitán, que va a ser el que corone a la diosa Cibeles con la bufanda como manda la tradición. Va a ser el único jugador que se suba hasta arriba. Y por cierto, antes comentábamos que esta es la zona de prensa, justo ahí arriba, el único medio que tiene acceso para ofrecer al resto de las televisiones también las imágenes de todo lo que ocurre en esa pasarela que circunda a la diosa Cibeles. Es el canal oficial del Real Madrid, Real Madrid Televisión, son los que van a seguir de cerca toda la fiesta. Pero nosotros les vamos a ver pasar por aquí y lógicamente vamos a intentar hablar con ellos en cuanto vayan a subir por esta escalera. Vamos a volver, Antonio, volvemos con vosotros porque salen los jugadores. En estos momentos comienzan a salir los jugadores del Real Madrid, por lo menos el autobús ha abierto las puertas, Chus. Sí, bueno, se han abierto las puertas, ya se ha ido Iker Casillas, ¿no? Al que vemos ahí en el autobús ya saludando a uno de los utilleros, más conocido por Manolín, otro de los utilleros. El primero en subir al autobús, como estáis viendo, ha sido el Capi, Iker, y bueno, empieza a saludar ya ahí a la afición. Ahora, poquito a poco, como os decía, van a salir los jugadores. Iker, por cierto, todavía no se ha puesto la camiseta de la Liga 32, de la celebración, pero suponemos que lo hará, porque él tiene que ir encabezando la expedición de jugadores. Estamos pendientes de que vayan saliendo, así que si queréis continuamos desde aquí. De momento pues va a hacer algunas fotos con las bueno, pues para los medios de comunicación del Real Madrid que estáis viendo, a los compañeros cámaras y a los compañeros fotógrafos. Vemos que es muy complicado ahora mismo estar en ese punto. Hay decenas de medios de comunicación aficionados gritando los jugadores del Madrid. Por lo menos el capitán ya están en la calle. En nada llegarán a Cibeles. Contaremos ese recorrido. Me sorprende, por ejemplo, la tranquilidad. Yo que soy nueva en estas lides, de momento, muy tranquilos. Porque te voy a explicar. A ver. Mira, Yolanda, llevan una paliza inmensa los jugadores del Real Madrid. Pero te aseguro una cosa. En cuanto arranque ese autobús, en cuanto se mezclen con los aficionados, cuando vayan viendo las miles y miles de personas que se han dado cita esta tarde en la capital para recibir a los campeones, se van a poner como auténticas motos. Pero claro, date cuenta de una cosa. Ayer ganaron en San Mamés. Una paliza de partido tremenda porque salieron, pero salieron como bestias para llevarse ese partido. Salieron campeones ya, yo creo. Pero salieron en campeón. Se llevaron el partido. Pero ojo, que luego vino la celebración, ¿eh? Que estuvieron brindando. ¿Has visto las imágenes? En el vestuario. Que poníamos hoy en el programa de las 3. Bailando samba, les he visto. Con Juan Mapueto y Callejo, ¿eh? Que teníamos las imágenes de cuando...
estaban en el vestuario, de la juerga que tenían. Luego llegaron aquí a Madrid a las 4 de la mañana. Lógicamente siguieron de cachondeo. Hugo, estos no han pegado ojo en toda la noche, ¿eh? Al menos yo creo que la celebración tiene que durar dos semanas, porque faltan todavía dos juegos. Dos jornadas, ¿no? O sea, que qué bueno que se vaya festejando, pero sí, lo reciente es lo inmediato. Una pregunta de rigor que no sabemos. Cuando uno está en ese autobús, ¿hay algún tipo de directriz? ¿Algo que se puede hacer, algo que no? ¿El capitán va adelante, detrás va el entrenador? La directriz es divertirse, ¿no? Nada, ahí cada quien se acomoda como puede y ocupa el lugar correspondiente, porque hay tantísima gente que en cualquier ubicación vas a compartir y a convivir con la gente y ver esa expresión de felicidad que tienen estos aficionados y están deseando ver a sus ídolos. Y además un autobús en el que vamos a ver caras muy importantes para todos los jugadores, porque estamos hablando del equipo técnico, del equipo médico, de los fisioterapeutas, de los utilleros. Normalmente no salen en televisión, pero son fundamentales para que hoy el Real Madrid esté aquí celebrando su 32 Liga. Y sobre todo, Yolanda, fíjate en algunas caritas porque van a ser muy especiales. Hay algunos veteranos, por ejemplo, como Casillas, ¿verdad, Hugo?, que ya ganan unas cuantas ligas, pero por ejemplo, hay gente como Xavi Alonso, que después del temporadón que ha hecho, es su primera liga, ¿eh? Que tiene narices que un jugador de la calidad de Xavi y que todavía no haya ganado una liga, la primera con el Real Madrid. Sí, es sorprendente, pero por eso todos los jugadores del mundo quieren jugar en el Real Madrid, porque es un equipo donde los títulos están al alcance, así que hay que ser méritos todos los jugadores para estar en ello, y Xavi es una de las estrellas grandísimas que hay en el fútbol español y, por supuesto, la está disfrutando pues como enano. ¿Y sabes lo único que vamos a echar en falta hoy? ¿El qué? Pues la Copa. La Copa, que no va a estar porque todavía no ha acabado la Liga. Casi mejor no sea que se destroce, nadie, ¿eh? Que el año pasado, ¿qué pasó? A nadie se le va a poder caer. Con la Copa del Rey. Sergio Ramos justo ya lo dijo, ¿eh? Yo también, hay una persona, un jugador, que a mí no sé por qué, ayer me fijaba mucho, fue el autor del segundo gol. Y si yo os digo unas botas rosas, todos enseguida diréis, Ozil. Yo creo que también va a disfrutar en grande, por no hablar de Higuaín, que para él esta ha sido una temporada no demasiado fácil, ¿no? Para todos ha sido una temporada muy complicada, sobre todo porque tenían la baldosa del FC Barcelona, que venía como equipo favorito para la Liga, para la Champions, para todos los trofeos, y el Real Madrid es verdad que ha tenido que luchárselo hasta la extenuación. Pero al final lo han conseguido y, por tanto, hoy es el día de esas caras de satisfacción, hoy es el día de la comunión entre los jugadores madridistas y el público que abarrota ya la Plaza de la Cibeles, como están viendo a través de las múltiples cámaras de Telemadrid, en una retransmisión que empezaba a las 6:20 de la tarde y que va a durar todavía un buen rato, porque tienen que llegar aquí los jugadores y tienen que celebrar y dedicar ese título de Liga a la afición. Y nosotros seguiremos recorrido cada minuto, lo haremos por el aire y lo haremos también por tierra, a dos ruedas. ¿Con quién? Con nuestro reportero. El de la moto, que al final se va a quedar con el de la moto. Raúl Pacheco, ¿te has puesto el casco ya? Sí. Me voy a quedar con el de la moto porque me tocan todas las celebraciones en la moto. Oye, pero ¿alguna ventaja tendré? Hay ventajas e inconvenientes, eso sí, ¿eh? Porque inconvenientes, que vamos forrados hasta arriba porque sigo mirando al cielo por si llueve. Pero de momento ha parado, así que somos positivos, miramos arriba y incluso los jugadores estaban mirando las nubes a ver si nos cae alguna gota, pero de momento no. ¿Y ventajas? Pues lógicamente que estamos más cerca que nadie de este autobús, donde siguen subiendo ahora mismo los jugadores, como acaban de ver ustedes. Marcelo acaba de situarse en la parte delantera del autobús, donde el primero, lógicamente, en subir ha sido el capitán Iker Casillas, con gesto pues de cansado el hombre, pero saludando en todo momento a la afición que se ha dado cita aquí en el Santiago Bernabéu. Y ahora poco a poco se van subiendo, vemos a Granero a este lado, a Callejón, Pepe, que es uno de los más animados en todo momento, que lleva una bandera blanca. Está subiendo a ese autobús. Que es uno de los y ya les vemos, poquito a poco van cogiendo asiento para hacer este recorrido, aproximadamente 40 minutos hasta que lleguen a esta plaza de Cibeles. De los primeros hemos visto a Marcelo corriendo muy risueño, como siempre. Sí, el primero de todos ha subido Iker Casillas, como no podía ser de otra manera. Ajá. El capitán, que además fue el último en abandonar ayer el césped de San Mamés. Viste esas imágenes. Me encantaron. Que salió con una cámara. Él mismo se estaba grabando mientras hablaba por teléfono. ¿Con quién? No lo sabemos, lo averiguaremos, te lo contaremos en esta retransmisión. Y ha sido el primero en subir al autobús y luego poco a poco han llegado todos. Y mientras iban llegando los jugadores y salían del Estadio Santiago Bernabéu, ese pequeño estrecho
largo trayecto que ha habido hasta el autobús, la gente que se ha dado cita allí ha prorrumpido en gritos, en aplausos. Ahí está Antonio. Mourinho, contento, sonriente, satisfecho. Ha conseguido de 10 ligas, 7 en 4 países diferentes. Este hombre hoy tiene que estar que no cabe en sí. Está feliz porque él se propuso ganar la Liga con el Real Madrid y a la segunda temporada lo ha conseguido. Va a subir ahora mismo el técnico blanco, José Mourinho. Está contento, se le ve contento a Mourinho. Es un hombre contenido, ayer, pero Jesús Gallego en el programa sonríe especial, tímidamente, decía, ¿no? Hay que pedirle a Mourinho que sonría de vez en cuando. Bueno, hoy no va a parar de sonreír, ya te lo digo yo, que va a estar sonriendo durante todo el trayecto. Ya empezó a reírse un poco ayer cuando le mantearon, Menudo manteo le dieron los jugadores. Pero él se y dejó, hoy es un hombre feliz. Se dejó mantear. Vamos viendo a más jugadores Iker del Real Madrid, que va recibiendo a todos con collejas arriba del autobús, animándole. Venga, chicos, subir al autobús que nos espera la gente, que nos espera la Cibeles. Y estamos viendo ahora mismo con Pepe, que se está haciendo una foto para inmortalizar el momento Real Madrid 32, esa bufanda. Poco a poco, a lo largo del recorrido, muchas personas les irán tirando objetos de todo tipo. Ellos se irán poniendo esos objetos y nosotros se lo iremos mostrando a lo largo de esta retransmisión. Vemos que Iker todavía no se ha puesto la camiseta conmemorativa, que en estos casos se hace. Imagino que será un 32 con el escudo del Real Madrid, que simboliza la Liga número 32. Se pondrá claro la camiseta y más de uno se la va a quitar, Yolanda, porque hoy va a ser una celebración por todo lo alto. ¿Cómo está la gente en la Cibeles esperando que este grupo de triunfadores llegue hasta aquí, recorriendo la Castellana? Miles de personas se han dado cita en la Castellana a la espera de que pase este autobús descapotado. ¿Dónde van los integrantes de esa plantilla campeona de la Liga 2011-2012? Tengo una pequeña mala noticia para estos jugadores. Ahora vemos a Ozil. En ese punto en el que están, en el Bernabéu, no llueve, pero aquí ahora mismo en Cibeles está diluviando de nuevo. No pasa nada, el Real Madrid se va a mojar, los paraguas han hecho acto de presencia en este punto en el que estamos, pero da lo mismo, los jugadores han sido valientes, han decidido salir a por todas como lo han hecho en esta liga, en este caso para mojarse, pero va a ser un baño de multitudes y de felicidad, de fiesta blanca, hombre. Nunca mejor dicho, oye, qué mala suerte de todas pero formas. Pero es que prácticamente está, yo no sé si es granizo, pero poco falta en este punto en el que estamos. No dejan de gritar en los madridistas que aquí están, los aficionados. La imagen es impresionante, llueve muchísimo en este punto de Madrid a esta hora. Como les decía, la marea blanca ha dado pues paso a la marea de paraguas. El tiempo está loco, O es que los blancos tienen mucha suerte, como decía antes Hugo Sánchez, que es la suerte del campeón, porque ellos, los jugadores en el autobús, muy cerquita de aquí, a 20 minutos en coche o en autobús, no se están mojando. Pero esto no sabe lo que demuestra, Yolanda, que esto es una tormenta. Esto es una tormenta primaveral y en muy poquito tiempo esperemos que también deje de llover. Esta es la nube que anunciaba Javier Barrios desde el helicóptero. Que nos decía lo ha dicho, que venía una nube que venía, pues ya lo tenemos. Que venía la lluvia. Lo voy a decir, me has dicho, no lo digas, yo lo voy a decir. Hoy el cielo de Madrid está llorando lágrimas de alegría y las Cibeles se moja. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Te has puesto estupenda, Yolanda. A ver, es lo que tiene estar de fiesta en un día tan importante y poder contarlo desde aquí, desde Telemadrid. Oye, a todos los madrileños. Que lo cuente el de la moto, hombre, que lo cuente el de la moto. ¡Vamos! Que ya están arrancando. Adelante, Raúl. No le oigo. Es que de la moto se ha puesto el casco y se ha olvidado de coger el micrófono. No pasa nada, enseguida estaremos con Raúl en todo el recorrido. Está arrancando, ¿no? Está arrancando ya el autobús. Sí, ya está empezando. Ya está empezando el recorrido y lógicamente Raúl está con la moto también pendiente. Hay un poquito de jaleo para salir del Bernabéu, pero va a empezar. Mira, son las 7:10. Yo calculo que a las 7:30 pueden estar aquí, ¿no? 7:30 aquí. Seguro que el chaparrón ha pasado. Vendrán los jugadores, se mojarán o no, lo van a ver en directo. Muchos aficionados lo que están haciendo es bajar desde el Bernabéu hasta la plaza de Cibeles. Hacía media hora que decíamos, hay gente, pero no demasiada. A medida que pasan los minutos, esto se está llenando de bote en bote, a pesar de la lluvia. Todos quieren estar hoy aquí con su Real Madrid. Sí, hombre, espero que llegue más gente todavía, ¿eh? Hay mucha gente, pero tendría que haber todavía más, ¿eh? Que la celebración. Mira esta imagen estupenda. La imagen desde dentro del autobús. Ahí está Iker. Estamos viendo a Iker, ahora desde fuera vemos como todos los jugadores van haciendo fotografías, se van grabando, porque ellos también quieren inmortalizar este momento. Comienzan a abrazarse,
a mostrar pues esos mira lo que te decía, ellos han llegado, ¿no? Han salido relajados, templados del Bernabéu después de la comida, esperando y tal, y se van a venir arriba según se mezclen con la gente, y cuando lleguen aquí, lo dicho, se van a volver locos aquí, Pero no te preocupes, porque siguiendo cada momento de ese autobús muy cerquita de ellos está Raúl Pacheco, el de la moto. El de la moto, adelante, Raúl. Aquí estoy, que creo que ahora sí que me podéis escuchar. Comienza a llover y se mueve el autobús porque nos ha costado salir, decíamos, sobre todo por la cantidad de aficionados, cientos y cientos, que se han agolpado a lo largo de toda la calle Padre Damián, que es donde está arrancando este autobús descapotable. Pero es que la verdad es que el trabajo de la policía, tanto la nacional como la municipal, está siendo encomiable, porque lo que están haciendo los aficionados es moverse a lo largo de la calle e están de alguna forma también impidiendo la labor de que podamos ir avanzando poco a poco. Así que mucho me temo que hasta que no lleguemos hasta la Castellana vamos a ir con paso lento y firme debido a la gran cantidad de público que está aguantando estoicamente como nosotros esta nube. Decíamos, hay que mirar al cielo. Bueno, pues lo estamos mirando porque se ha puesto a llover otra vez y eso parece que no es ningún impedimento para los aficionados y mucho menos para ellos, que van en autobús, por supuesto, descapotable, algunos en manga corta, como Xavi Alonso, que le tengo aquí. ¿Cómo se nota que Xavi Alonso ha nacido y está criado en tierras de San Sebastián? Porque es de los pocos que va en manga corta. Algunos llevan la camiseta blanca, la de la 32 Liga, esa camiseta especial que hoy, por cierto, ya se está vendiendo muchísimo en la tienda del Real Madrid a 75 euros, por si alguno quiere acercarse. Bueno, pues todos la lucen y muchos de ellos llevan debajo ropa de abrigo, como hemos tenido que hacer nosotros, pero otros, como es el caso de Xavi Alonso, y me ha parecido ver también a Callejón, mano en manga corta, gritan ellos mismos, campeones, campeones. A ver si ustedes lo pueden escuchar desde casa ahora mismo, cómo bota el autobús del Real Madrid. Bueno, yo creo que la fiesta, como tú decías, ya ha comenzado, lo estamos viendo con imágenes de ese autobús que poco a poco va a llegar al Paseo de la Castellana para llegar hasta aquí. Yolanda, que esto va a ser una fiesta, que ha dejado de llover, para que veas, te lo decía, el tiempo está como una regadera, ha caído un chaparrón. Ha caído un chaparrón. Y ahora ha dejado de llover y eso es una buena noticia para que lleguen aquí los campeones, que ya llegan, que ya van en el autobús, que están saliendo del Santiago Bernabéu, que ponen fila la Castellana, enseguida llegarán a nuevos ministerios y nada, y en un ratito les tenemos aquí con toda la afición. Les tenemos aquí, pero quien tiene unas vistas privilegiadas es nuestro compañero Javier Barrio, que está siguiendo todo desde el helicóptero de Telemadrid. Javier, cayó el chaparrón finalmente, lo anunciabas y cayó. Parece que tenemos dificultades para escuchar a Javier. Es complicado un enlace de este tipo, la técnica a veces falla, más si llueve... No es complicado, no es nada complicado. No es nada complicado, lo único que oímos 18.000 veces y 18.000 voces en vez de oírte a ti, Yolanda. Pero gracias a Rafa, que es nuestro piloto, y a Fernando, nuestro operador de cámara desde aquí arriba, en la primera conexión os decía que se acercaban esas nubes, pero que nadie se preocupe, porque ha sido una cortina de agua, una fuerte cortina de agua que ya se va hacia la Plaza de Castilla y ahora ya vuelve a lucir el sol. Y lo que sí que os podemos decir desde aquí arriba, a más de, ¿cuánto, Rafa? 450 metros, aquí arriba sobre el Paseo de la Castellana, pues que a partir de ahora ya no vemos ninguna nube más que vaya a poder interrumpir ese paseo de los jugadores del Real Madrid que estamos viendo. Y como vemos desde este punto, ahí vemos a Raúl con la moto y a todos los compañeros que están haciendo posible esta retransmisión. Pero como te digo, Yolanda, Antonio, el cielo vuelve a despejarse con esas nubes medias, pero estupendo. No va a haber más problemas de lluvia y os lo podemos asegurar desde aquí, como te digo, a más de 450 metros de altura sobre el Paseo de la Castellana. Ese Paseo de la Castellana que ahora enfilan los jugadores, ese autobús descapotable, y ya van fresquitos para esa euforia, ponerla de nuevo en marcha hacia el Paseo de, hacia las Cibeles, que se dirigen hacia vosotros. 350 policías, 200 municipales y 150 nacionales están velando
por ese paseo, triunfal del Real Madrid. Lo que no vamos a poder ver, lógicamente, porque ya se estaba previsto que lloviese, es 20 policías que estaba previsto que fuesen a caballo. Pero eso sí, todo va a estar perfectamente controlado porque 20 especialistas del SAMUR, de Protección Civil, van a estar en Cibeles, 8 ambulancias, 20 equipos de pie a pie también de Protección Civil para controlar y para ver cómo esos aficionados, algunos de ellos que han salido corriendo desde el Estadio Santiago Bernabéu, van a llevar en volandas y a ir con ese autobús del Real Madrid que ya circula hacia vosotros, Yolanda, camino Cibeles. La verdad es que la imagen es impresionante, hemos visto cómo decenas y cientos de aficionados salían corriendo detrás del autobús, cogían banderas, se peleaban por una bandera, pero claro, es su trofeo en un día como hoy. Raúl, estáis viviendo momentos de auténtica euforia y de lucha por conseguir un objeto un día como hoy, ¿no?, de algún jugador. No sé si Raúl nos escuche. La verdad es que es una batalla campal. Bueno, pero es que es verdad, ¿eh? Porque es un día importante para ellos, ¿no? Ha sido una de las imágenes, ¿eh? Raúl, ver a la gente corriendo detrás del autobús del Real Madrid, ¿eh? Luchando por algo, por un objeto. Yo creo que ahora me escucho. Es que el jolgorio es impresionante. Como la gente está literalmente corriendo desde el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos, hay alguno que yo creo que no ha ido al gimnasio en su vida, Antonio, y que está haciendo aquí más kilómetros que nunca, ¿eh? Así que alguno va a sudar, aparte de mojarse con vosotros. Pero bueno, decíamos que la fiesta es espectacular, que quien yo creo... ¿Cómo? Mira la que tiene liada en el autobús, Todos van muy animados, pero hay que ver a los brasileños y a los portugueses. Veo a Kaká, que no suele ser un hombre que se dé mucho en esto de bailar y festivos, o al menos en público, pero hoy lo está dando todo. Y los que sí son habituales, como Marcelo y Pepe, que van ahí arriba de los primeros, porque no paran de bailar, son sin duda alguna los más animados. Hay otros más comedidos, como es el caso de Khedira y Özil, que hoy se les nota eso del carácter alemán, porque van ahí como en segunda, tercera línea, relajados viendo el paisaje, disfrutan, pero a su ritmo. Y luego está, yo creo, que el carácter español, como es el de Iker. Iker, lógicamente, por ser el capitán, lleva un tono más comedido, pero ahí está Sergio Ramos enarbolando esas banderas del Real Madrid. Esta vez no la copa. Recuerden ustedes que la última vez que íbamos por aquí y que acabábamos en las Cibeles, teníamos ese desgraciado accidente en el que Sergio Ramos se le caía la copa, literalmente, y era arrollada por el autobús. Bueno, pues hoy ellos han bromeado en la comida. Hoy Sergio no la tira porque físicamente no tenemos la copa. La copa no la van a tener hasta que, lógicamente, no la tengan, acabe la liga y ya la Liga de Fútbol Profesional se la conceda. Así que aquí seguimos rumbo a la Cibeles, en estos momentos atravesando nuevos ministerios. Hay muchos, como Julio, que es el conductor con el que hablaba antes Chus Galán, que es madridista de toda la vida y que es la primera vez que tiene el honor de llevarles. Así que ha dicho, hoy yo voy más chulo que nadie con el autobús. Ojo, porque esto es un momento tenso. Mirad, mirad. Este es uno de los momentos que se repiten todas las celebraciones, en el que todos, por debajo de un puente, alguno va despistado y no saben que hay semáforos, no, o que misterios. No hay pasos como este que va por otro camino, y que son ellos mismos los que tienen que ir subiendo y bajando porque algunos se dan un golpe. No os habéis dado, no, chicos. No, no, la cabeza bien. La cabeza, me dicen que bien, A la cámara hay que decirle bien, chicos, está bien, ¿no? Estos son parte de la plantilla del Madrid que siguen también, pues eso, la cantera, siguiendo la estela de los del primer equipo, que van también acompañando junto, aparte del equipo directivo, este camino triunfal de esta 32ª liga conseguida por el Real Madrid. Vamos despacito ahora, pero vuelve a salir el sol en la Castellana. Yo me quedo sin duda, Antonio, con una imagen que no consigue una liga, que Mourinho vaya saludando, que vaya sonriendo a los aficionados. Esa sonrisa que he visto yo de Mourinho, sí, lleva media, me ha costado sonrisa. Verla. De momento lleva media sonrisa. Pero luego la otra media la va a exhibir aquí al llegar a las Cibeles. Oye, menudo jaleo que tienen en el autobús. Ha habido momentos en los que los jugadores se tiraban unos encima de otros. Te dije que arrancaban cansados y que poco a poco se iban a venir arriba. Y bueno, el jolgorio va a ser espectacular cuando lleguen aquí al paseo de las Cibeles. Hugo. Hugo, ¿tú qué conoces a esos jugadores, aparte de ellos? No sé quién lo va a disfrutar hoy especialmente. Bueno, es importante ver a Mourinho, que está muy alegre, porque estamos acostumbrados a verle en las entrevistas de forma muy seria, muy formal, y Mourinho, él
tiene también su lado simpático, agradable y de disfrute. Así que yo creo que el que vamos a verlo diferente a lo habitual va a ser a Mourinho. Y luego todos los jugadores tienen licencia para hacer locuras y para hacer todo tipo de bailes, porque el día lo amerita. Hay 8 jugadores en ese autobús que nunca han ganado una liga, entre ellos Özil, por ejemplo, o también Xavi Alonso. Son jugadores que imagino para ellos tiene que ser un momento especial, aunque lo sea para todos. El récord creo que lo tiene en ese autobús Iker Casillas, que lleva 4 ligas con el Real Madrid, que además va a ser la segunda vez que suba a esa diosa Cibeles, esa bandera, esa bufanda, y que corone ese triunfo del Real Madrid un año más, 32 ligas. Licencia para hacer locuras, licencia para hacer locuras, que lo ha dicho Hugo Sánchez aquí en los micrófonos de Telemadrid, y así tiene que ser, porque hoy es un día de fiesta, hoy es un día de jolgorio, hoy es un día de fantasía para toda la afición madridista, que tenía tantas ganas de conseguir este título de liga, que ha sido tan complicado, que ha sido tan sufrido, que por eso hoy la Plaza de la Cibeles se convierte en esta fiesta que están ustedes viendo. Poco a poco sigue llegando gente, aquí la gente sigue cantando, sigue Perdóname, bailando, está sonando a los campeones. El himno del Real Madrid, ¿no? Además, con un tempo un poco distinto. Diferente. Pero es el himno madridista, sí, señor. Esa es la conjugación que trae hoy el equipo madridista por el paseo de la Castellana, Hugo. Ahí hay veteranos como Casillas, como Sergio Ramos y Noveles, como Callejón y otros cuantos que están viviendo una tarde inolvidable. Yo creo que es la mezcla perfecta, ¿no? De que haya veteranía, experiencia, madurez y luego la juventud, la ilusión, la esperanza. Y bueno, solamente esa alegría que están en el autobús van a contagiar a tantísimos madridistas que están aquí reunidos en nuestra madrina, la diosa blanca de las Cibeles. Bien dicho. Y bueno, nuestra madrina nos da mucha suerte y qué bueno que estamos otra vez aquí festejando otra liga. Hacía 4 años que no ocurría, pero lo decía muy bien Hugo, ahora esta es la fiesta blanca, cada vez hay más personas apostadas a ambos lados de las Cibeles, caras de ilusión, de emoción. Lo hemos esperado, nos han costado muchas jornadas, pero a 2 para que termine la liga, el Real Madrid es campeón y nosotros se lo estamos contando en directo. La fiesta blanca, lo están viendo, imágenes de una plaza de Cibeles llena a reventar, banderas, madrileños, bufandas. Esto es una auténtica fiesta y también estamos viendo ahora mismo en el autobús cómo esa fiesta, los propios jugadores, Marcelo a la cabeza, es uno de los más divertidos, ¿no? Más eufóricos de este equipo blanco. Marcelo, a Marcelo siempre Marcelo le veíamos sonreír, ¿no? Como una moto, Marcelo, como buen brasileño, trayendo la alegría, el sin vivir. La ansiedad, como si fuera un carnaval, ¿no? Sí, sí, la fiesta, lógicamente. Hay que decir que, bueno, Marcelo, no sé si es la primera liga que consigue con el Real Madrid. Yo creo que como jugador, pocas veces en la vida se pueden disfrutar momentos como el que ellos ahora mismo están disfrutando. Que una gran parte de una ciudad como Madrid salga a la calle para seguirte todo el recorrido tras conseguir algo tan importante como es una liga, creo que el palmarés de un jugador debe ser algo impresionante, ¿no? Sí, es como un sueño, es un festejo que realmente merece la pena el esfuerzo de tantos entrenamientos, tantos viajes, tanta concentración, tantos partidos, tanto esfuerzo y bueno, la unión de todo ese esfuerzo se comulga en no solo una cosa, que es ganar la liga, que es la 32ª liga, que ojo cuántos jugadores en la historia del Real Madrid para conseguir las 32 ligas hemos pasado. Y puede haber más, porque en juego todavía está el pichichi de esta liga. De momento, Messi adelanta 2 goles a Cristiano Ronaldo. Nada, pero eso va a estar finalmente que también vamos a ser pichichi. Hombre, por supuesto, Cristiano Ronaldo se va a hacer con el pichichi, pero vamos, ¿tienes alguna duda? El Real Madrid, fíjate, Hugo, 32 ligas, tiene el Madrid más ligas que todos los equipos juntos, de la primera división. Bueno, es que es una cifra realmente espectacular. Y otra cifra espectacular es que el Real Madrid ayer lo que consiguió es ganar
en los campos de todos los equipos de primera división que han conquistado una liga, a excepción, por supuesto, del Deportivo La Coruña, que no ha podido jugar este año porque el Deportivo estaba en segunda división. Pero sí, es que sí, es lo que decíamos, ha sido el año de pulverizar todo tipo de récords, ¿eh? Sí, se pulverizaron, como bien dices, tantos récords y también Cristiano le anotó a todos los equipos, o sea, son récords de goles, récords de puntos. Y luego lo trascendental, como bien comentas, 32 ligas en lo que va de la historia del Real Madrid. Nuestro inmediato perseguidor es el Barcelona con 21. ¿Cuántas décadas pasarán para que nos alcancen? Digo décadas, porque si el Real Madrid sigue alimentándose de ligas, va a ser difícil que en pocos años nos puedan alcanzar. Yo creo que va a ser el nunca jamás. Y además yo creo que el Real Madrid es quizá de nuestros equipos españoles el más internacional. Vayas donde vayas, a cualquier parte del mundo, el Real Madrid, tú que eres de fuera, ¿tiene algún tipo de afición, alguna peña que sigue? Aquí vemos a muchas personas que vienen de México, de Perú, de Argentina y que hoy aquí en las Cibeles querían estar con el Real Madrid. Sí, la imagen que tiene el Real Madrid por el mundo es tremenda y todos los jugadores del mundo quisieran estar, por supuesto, en este maravilloso club. Y en este caso, pues el Barcelona, por los títulos que había conseguido, le había quitado algunos aficionados ahí por el mundo. Pero con esta nueva liga, ojalá que sea una etapa brillante de títulos nuevamente para el Real Madrid y recuperemos esos aficionados que medio nos habían traicionado. Oye, que la gente quiere verles, ¿eh? Que la gente quiere ver a los campeones. ¿Dónde que está los el autobús, están Antonio? Esperando con unas ganas locas. El autobús está por el Paseo de la Castellana. Ojo, hay gente que sigue corriendo. Yo no sé si son los mismos que han arrancado del Bernabéu. Alguno. ¿Alguno habrá? Alguno habrá. Pero hay tal emoción en torno a ese autobús. Hay tantas ganas aquí en la Plaza de la Cibeles porque lleguen los campeones. Por cierto, sigue llegando gente, ¿eh? Estoy viendo ahora mismo por la Puerta de Alcalá que siguen llegando gente para acá. También por el Paseo de Recoletos. Procedente la gente también de la Plaza de Atocha. ¿Cuántas veces, Hugo, has estado tú en la Cibeles? No me lo digas, que me lo sé. Espera, que antes lo dije mal. Cuidado. Es que antes me corrigió. Cinco veces, ¿sí o no? Cinco maravillosas veces que ahora estoy disfrutando diferente, ¿eh? Primera vez que disfruto de esta celebración como comentarista y como aficionado y de la familia Blanca. O sea que lo estoy disfrutando de otra manera, pero se disfruta muy, muy similar. La verdad es que yo creo que desde este punto de vista, desde fuera observando, no, muy similar, ¿Cómo va a ser similar estar? Bueno, tener el privilegio de estar ahí en ese equipo de fútbol, Hugo, es que eso que vivirlo, ¿eh? Sí, pero también ver las caras de sus aficionados, de los niños. Hoy por muchos eso, claro, niños, yo te aseguro que ayer muchos niños se acostaron muy tarde y se han levantado pensando en ver este momento, en ver a sus jugadores. Han dormido con la camiseta puesta, la han traído después aquí. Eso no tiene precio y nosotros lo estamos viendo desde este punto en el que nos encontramos. Tenemos que hablar también de la cantidad de medios de comunicación que han tomado la Plaza de Cibeles, porque esto es noticia a nivel mundial. Muchos fotógrafos, muchas televisiones, periódicos, por no hablar de las medidas de seguridad. Todo está listo, está preparado. Hay un primer perímetro que separa a todos los aficionados de la Cibeles y un segundo que será por el que accedan los jugadores. Concretamente, el que subirá será el capitán, el capi Iker Casillas, a coronar a la Cibeles con esta nueva liga, la número 32, y sigue cantando y vibrando la Plaza de Cibeles en esta fiesta blanca. Y ahí sigue el autobús madridista descapotado con ese grupo de valientes que vienen a reunirse aquí con sus aficionados en la Plaza de las Cibeles. Va a un ritmo pausado, va el autobús despacito, el conductor muy templado para que todo el mundo tenga ocasión de ver a las figuras, de ver a sus ídolos, pero poco a poco van tomando Madrid y se van acercando aquí al punto neurálgico de la celebración, que es donde la diosa Cibeles. Oye, Hugo, cuando lo celebrabais aquí, ¿quién le ponía la bufanda? Porque hemos visto muchas veces a Raúl o a Casillas. ¿Quién era el capitán entonces? Bueno, mira, Chendo. Sí, Manolo Sanchís. Sí, luego en su momento, al principio, Camacho. Sí. Esas cinco ligas seguidas, pues estaba Camacho en dos ligas. ¿Y quién le ponía el cascabel al gato, Hugo? Pues más bien el capitán. Regularmente es como una tradición. Sí, y sí. Es el que llevaba la voz cantante en cuanto al tema emblemático, ¿no? ¿Y puedo ser indiscreta?
Claro, claro, claro que sí, sí, oye. Sí, la voltereta. ¿Tú sigues haciendo la misma voltereta que hace no sé cuántos años que ganaste la última liga? Bueno, mis últimas tres volteretas fue mi partido de homenaje que me hicieron en el 97 con el Real Madrid. Y ya no he hecho más volteretas, solamente en la piscina solamente. En la piscina y esta noche en los sueños, ¿no? Después de ver el partidazo del Real Madrid. Seguimos recorrido, ya saben que tenemos 7 reporteros que nos cuentan cada minuto lo que ocurre. Nos vamos ahora mismo con Raúl Pacheco muy pegadito al autobús blanco. Viviendo de cerca, recuerdo con ustedes. Seguimos viviendo la fiesta del Real Madrid 32 campeonato con ese lema gracias madridistas. Estamos a puntito ahora mismo de llegar a Colón y ya desde aquí ya diviso el Ayuntamiento de Madrid, así que yo calculo que en menos de 5 minutos vamos a estar ahí. Tenemos dificultades con Raúl, nos comenta que está 5 minutos aproximadamente. Nada, que están a punto de llegar, esta plaza Yolanda, de Cibeles. Me llama mucho la atención cómo está cubierta con ese perímetro la propia diosa Cibeles. Hay como luces un poco que van palpitando para animar esta fiesta, los equipos preparados de emergencia, de seguridad, policía. Y nuestro compañero Fernando Timón, que luego volveremos con él, que va a estar a pie de pista en ese paseillo, va a ser el que más cerca esté de los jugadores y seguro que Fernando consigue entrevista. Tú tampoco los vas a ver mal, Yolanda. Yo hoy tengo unas vistas privilegiadas, la verdad. Pocas veces uno imagina estar en un lugar como este disfrutando de un momento tan importante. Es historia de nuestra ciudad y del fútbol español. Sin duda, pero mira qué bien lo han organizado, mira qué bien está puesto, nadie va a tener... ¿Os acordáis cuando tuvieron que subir a Raúl en una grúa para ponerle la bufanda? Está perfectamente organizado de forma que el capitán pueda acercarse hasta la cabeza de la diosa de las Cibeles y le pueda poner la pertinente bufanda. No sé si Fernando Timón me está escuchando, está por ahí listo, preparado. Está bailando, le he visto yo bailando por ahí. Bailando samba. Sí. Fernando, ¿estás por ahí? Estoy, aquí estoy. No me muevo de aquí, que nadie me quite el sitio porque este es el sitio privilegiado ese que tú has nombrado por donde yo voy a intentar acceder a los campeones que van a llegar aquí. Allá a lo lejos, en la plaza de Colón, ya se divisa el autocar descapotado donde vienen los campeones. Así que como bien ha dicho Raúl, antes de que se le cortara, pues en 10 minutos estarán aquí ya los campeones para empezar a subir por estas escaleras hasta arriba y para que Iker Casillas pueda acceder hasta lo alto de la diosa Cibeles para que le ponga la pertinente bufanda y la corone como ese homenaje que se merece siempre la campeona. La última vez que lo hizo fue el año pasado en la Copa del Rey, un título que se resistía 18 años. Hay que recordar también que los dos últimos títulos de Liga hace 4 años y 5 años respectivamente, la temporada 2006-2007 y 2007-2008 con Capello y con Schuster, lo lograron consecutivamente y eso no pasaba desde hacía más de 15 años. Hemos tenido que esperar 4 años, por eso este título de Liga es tan valorado y hay tanta gente aquí esperando que lleguen los campeones de Liga. Pues todo está listo, ya está preparado. Estamos viendo, intuimos que serían las primeras motos de la Policía Municipal, también los coches que van un poco custodiando a ese autobús del Real Madrid. Si nosotros desde aquí comenzamos a ver esos coches y esas motos, eso quiere decir que el Real Madrid en breve está aquí, en las Cibeles. Y sobre todo, fíjate la gente que hay ya, que eso es el primer indicio de que están ya muy cerquita. Y aquí les está esperando todo tipo de gente, hasta que creo que hay una periodista china con Gema Rodríguez, ¿no? Adelante, Gema. Así es, Antonio. Se llama Yu y trabaja para Liga BBVA, que es el patrocinador oficial de la Liga Española, pero que emite en China. Bueno, Yu, ¿qué te parece esta fiesta? Y cuéntanos cómo se está viviendo este título de Liga en China. ¿Qué te parece la fiesta? Es impresionante. Yo el año pasado vine como afición y este año vengo como periodista. A mí me impresiona mucho ver desde fuera y desde dentro, es que la afición está todo muy caliente y eso la verdad es que da mucha envidia a la afición en China, porque ellos solo pueden ver por la televisión. Yo estoy aquí y me siento así que transmito esa pasión a China y espero que les guste. ¿Hay mucha audiencia? ¿Cuánta audiencia más o menos puede tener? ¿Cuánta audiencia tiene un partido del Real Madrid en China? ¿Cuántos millones de espectadores hay en China? Partidos del Madrid. Eso sí, es muy difícil decir un número concreto, pero solo puedo decir que hay millones de gente que está siguiendo al Madrid, a la Liga BBVA.
¿Y cuál es el jugador favorito de los chinos? En China. Pues cuando el año pasado el Madrid se fue a China, el jugador más favorito parece que es Kaká. Sí. Y también Cristiano, Casillas y Mourinho también, o sea, tiene muchísimas fans. Muy bien, muchas gracias. Que siga trabajando y le doy las gracias porque le hemos tenido que interrumpir. Ya estaba ella ansiosa mirando hacia el principio de, bueno, hacia Colón, porque ya estamos viendo a las motos de la policía que están escoltando a los jugadores del Real Madrid. Ya sabemos que está muy cerca. De hecho, nos han echado, digamos, de la zona del perímetro de alrededor de la diosa Cibeles y nos han puesto dentro de este pequeño corralito donde estamos todos los periodistas. Síntoma de que está muy cerquita ya los jugadores del Real Madrid. Gemma, no es que lo sientas, es que ya estamos viendo cómo el autobús del Real Madrid, el autobús merengue, está encarrilando el último tramo de este paseo de Recoletos. Hay que decir que detrás de ese autobús yo he podido ver la unidad móvil de Telemadrid, porque nosotros durante todo el recorrido tenemos una moto que va siguiendo ese autobús para que ustedes no pierdan detalle de lo que todo, de todo lo que va ocurriendo a lo largo de ese punto. Vemos que poquito a poco, a medida que llegan a Cibeles, el recorrido, el camino que tienen se va estrechando, tienen más dificultades por la cantidad de aficionados que han tomado las calles aledañas de esta plaza en la que estamos. Y les puedo decir que ahora mismo frente a mí veo una marea de gente que sigue llegando a pesar de que a las 7:30 era la cita, son ahora mismo las 7:35, ha sido muy puntuales el equipo blanco en llegar a este punto, a Cibeles. Vemos también, creo Antonio, que si nos giramos prácticamente vemos el autobús, las bufandas y a los jugadores cantando vítores de todo tipo y disfrutando del momento. Que están llegando ya aquí a la plaza de la Cibeles, donde va a estallar el auténtico jolgorio después de una tarde de fiesta. Y efectivamente, la gente que sigue llegando, y que vengan cada vez más, porque el tiempo se ha arreglado, porque ha salido el sol y porque el centro de la capital se ha convertido en una auténtica fiesta, Celia. Que sí que está, que ya verás, que sí que está. Que no escucho a Celia. La tenemos en el balcón del ayuntamiento y está ensimismada, mirando la fiesta. Más nerviosa porque se nota, ahora se nota que va llegando el autobús, que ha enfilado ese paseo de la Castellana, pero sigue llegando gente a la Plaza Cibeles porque nadie se lo quiere perder. Está todo el cuartel general lleno de gente, toda la Plaza Cibeles. Las dos calles hacia Alcalá y hacia la Puerta del Sol están llenas de gente y de vez en cuando se animan y empiezan a gritar vivas hacia el Real Madrid porque nadie quiere faltar. Yo soy un sitio privilegiado, como les venimos contando, porque estamos en esta terraza del restaurante Palacio Cibeles y aquí también muchos madridistas que han querido sumarse precisamente a toda esta fiesta y de todas las edades a celebrar que el Real Madrid ha ganado la Liga. No, ha ganado la 32ª Liga de España. Y además no lo puede decir ningún equipo. No, porque el que nos sigue ya está a 11. O sea que todavía le queda, todavía. Le queda. Yo ya no lo voy a ver eso. Que nos alcance. No, que otro equipo alcance al Madrid, no lo voy a ver. Porque vamos, va a seguir ganando ligas, pues. ¿Y desde aquí cómo se ve? Porque además vemos cómo la gente cada vez se está poniendo más nerviosa y más eufórica. Se ve, como ve la cámara ahora mismo, se ve de maravilla. Y ahora estamos esperando a los actores de esta 32ª Liga, que parece que ya están llegando, pues se ven ya las motos. Ya vemos las motos, ahí están las motos, llega la policía, se acerca el autobús del Real Madrid y tenemos a un madridista muy pequeño que, mira, van a llegar ya por ahí. Javi, ¿de qué equipo eres? A ver. ¡El Madrid! ¿De qué equipo eres? ¡El Madrid! Muy bien. Vemos efectivamente cómo se acercan. Bueno, están llegando los coches y las motos de la policía, con lo cual ya la gente está esperando en ese mismo momento en el que cuando empieza la plaza de la policía, toda la plaza Cibeles empieza a saber que llegan los jugadores, que llegan hacia su plaza, a la plaza Cibeles, a la diosa Cibeles. Veremos a Iker, al capitán, subir por esas escaleras y, como marca la tradición, ponerle la bufanda madridista a la diosa Cibeles. Y aquí, afortunadamente, acaba de salir el sol para celebrar que el Real Madrid lleva ya 32 ligas ganadas.
Pues aquí lo estamos viendo, las banderas comienzan a moverse, se agitan las bufandas, no cabe un madrileño más muy cerquita de las Cibeles. Que ya están aquí, Yolanda, que ya están aquí. Me estás poniendo nerviosa, Antonio. Antonio me pone nerviosa porque él conoce mucho más que yo este tipo de eventos, de fiestas, de celebraciones. Creo que Fernando Timón es el que tiene que estar ya muy preparado. Fernando, ya están aquí. Están aquí, los estoy viendo, los tengo justo delante de mí, apenas a 50 metros, está llegando el autocar, están todos los aficionados con las bufandas y las banderas en alto, y es que aquí vienen los campeones, efectivamente. Vamos a ver lo que tarda el autocar en entrar, en acceder hasta estas zonas. Es verdad que está bien despejada por los miembros de la seguridad, la policía montada que viene ahí en los caballos también, y ahora mismo todo Cibeles grita así, así, así gana el Madrid. Y flanqueando este autobús en cabeza vienen, pues ahí los estoy viendo, Ángel Di María, Pepe, Marcelo, el Pipita Higuaín con la bufanda en la cabeza. Vamos a intentar tener la posibilidad de que alguno de estos campeones nos atienda en exclusiva justo cuando den toda la vuelta a la fuente, porque van a dar toda la vuelta ahora mismo. Yo no sé si Yolanda nos puede mostrar la imagen del autocar. Aquí está Caranca votando junto a Ruiz María. Ahí están también el resto de los jugadores. Hemos visto un Mourinho, niño, yo creo que era el hijo de Mourinho. Un niño orgulloso, apoyado a la barandilla. ¡Qué junto imagen! A Sergio Ramos, que va en la cola, ahí grabando con su teléfono móvil, al lado de Xavi Alonso, todo este maravilloso espectáculo, Antonio. ¡Qué imagen, sí, señor! La plaza de la Cibeles, la sede del ayuntamiento, entrando ese autobús blanco con ese grupo de campeones, escoltado finalmente además con los caballos. Ahí tienen a Mourinho, sonriendo, contento, satisfecho, en plena comunión con esa afición madridista que grita su nombre, como el resto de jugadores, como el resto de campeones, con bufandas en las manos, saludando a la gente en una plaza de la Cibeles. Bueno, absolutamente. Nos saluda Pepe a Telemadrid. Enloquecida. Lo estamos viendo, Marcelo también saluda. Vemos a Cristiano Ronaldo, a todos los jugadores que están ahora mismo frente a esta posición en la que nosotros estamos, están felices, contentos. Yo veía un niño muy cerquita de Mourinho, creo que es el hijo de Mourinho. Sí, sí, sí. Y es que en un día como este, vemos al final de este autobús a Ramos con una bandera de España, Xavi Alonso, que yo creo que pocas veces es el hombre tranquilo, pocas veces le vemos tan eufórico. Mira, 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 mira a Cristiano, mira a Cristiano cómo está, con la gorra del revés, saltando, agitando las bufandas, están absolutamente enloquecidos los jugadores madridistas, lógicamente, con un Sergio Ramos que guiña un ojo, que sacan fotos. Xavi Alonso, que está disfrutando de lo lindo su primera liga. Para la posteridad, ese momento, lo que tú decías, Xavi Alonso, qué contento está el jugador madridista. Hombre, su primera liga después de tanto tiempo. No siempre se gana una liga, la verdad. La carne de gallina, o sea, es emocionante. Yo creo que la carne de gallina no solamente para los jugadores, sino para toda la gente que está aquí. Esa comunión, esa unión de alegría y de felicidad es indescriptible. Os tengo que decir, las camisetas, las veis, son especiales, edición especial. Esta mañana, las camisetas en una de las tiendas más grandes de toda España estaban completamente agotadas. Poquito a poco van a bajar el autobús, Antonio. Sí, dentro de nada. Están dando la vuelta de honor para que les vea todo el mundo. Y luego enseguida ya bajarán y empezarán a circular por la pasarela para que la gente les pueda ver, para que puedan bailar y para que posteriormente el campeón Iker Casillas, el capitán, le ponga la bufanda a la diosa de la Cibeles. Ese va a ser el momento culminante. Ahora mismo se están nombrando a cada uno de los jugadores y en ese momento los aficionados comienzan a corear, a gritar el nombre de todos y cada uno de ellos, porque muchas veces vemos 11 en el terreno de juego, pero son muchos más, y hoy todos están en ese autobús que en directo están viendo en Telemadrid celebrando su liga número 32. Vemos, por ejemplo, a Ramos. Ramos también es muy efusivo, hay que decirlo, ¿no? Es uno de los jugadores que más muestra la alegría. Hoy, si se le cae la bandera, se le puede caer, ya no pasa nada. Le dejamos este año, ¿no, Antonio? Que se caiga la bandera. Que llegan los campeones, no. Que ya han llegado, hombre, que están aquí en la plaza de la Cibeles con toda su afición. ¿Cómo grita la gente aquí en la Cibeles? Pues
Sí, 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 el alirón ya está aquí en Madrid, lo estamos celebrando con ustedes en directo. Vota Mourinho ahora mismo en ese autobús del Real Madrid. Junto a Mourinho vemos a otros jugadores, a equipo directivo, a fisioterapeutas y a muchos madrileños que también votan. Yo creo que ahora mismo, en este punto de Madrid, la Cibeles también está votando. Sí, fíjate, decía ayer Mourinho, fíjate que ha ganado ligas, que ha ganado las principales ligas del viejo continente de Europa, y él decía que de la que más satisfecho está Hugo es esta, por todo lo que le ha costado. Y bien que lo está celebrando, y bien que se lo merece, Hugo. Siete son las ligas que lleva Mourinho y realmente es admirable. Ya lo confesó él, que la mejor liga del mundo, que es la española, le ha costado muchísimo trabajo por el duelo directo que tuvo con el Barcelona. Y mira por dónde, no le había ganado Mourinho dirigiendo el Real Madrid en Barcelona, y encima le fue a ganar al Camp Nou al Barcelona para que así no hubiese... Se bajan, Hugo, a bajar los jugadores. Fernando, estás muy cerquita. ¿Quién ha sido el primero en bajar de ese autobús? Bueno, pues sí, efectivamente están empezando a decir... Lo que lo ha hecho es Javi García Col, es uno de los enlaces de la prensa con los jugadores. Ahí está Marcelo, el primero en subir esta pasarela con esa camiseta conmemorativa de la 32ª Liga. Detrás de él va Esteban Granero, Sergio Ramos, Raúl Albiol, ahí está también Yesé y José Mourinho, acompañado de su hijo, sonriente, satisfecho después de haber conseguido una de las ligas más complicadas, la que más le ha sabido, sin duda. Ahí está Aitor Caranca, el hombre que escuchamos más a menudo últimamente en la zona de prensa, en las previas, los postpartidos. Siguen bajando jugadores del Real Madrid, mientras este mosaico de papeles rodea y cae sobre los jugadores. Ahí está Kaká, jugador que ha sido también importante, aunque todavía se sigue esperando muchísimo de él. Y vamos a ver qué ocurre, porque es uno de los hombres que podría protagonizar pronto de verano en esos posibles traspasos. El Pipita Higuaín, con esa bebida en la cabeza, ha sido protagonista en las tres últimas ligas del Real Madrid, ha sido clave con sus goles. Ahí están subiendo también Barán, uno de los defensas de este año, fichados este año, el defensa galo. Karim Benzema, el delantero francés, 20 goles, seguido de Mesut Özil, Fabio Coentrao, Sami Khedira, la plantilla exultante, por supuesto, Cristiano Ronaldo cantando el We Are the Champions, que suena aquí en la Plaza Cibeles, espectacular, seguido también José Callejón, un canterano del Real Madrid, repescado por el conjunto blanco, Xavi Alonso a la carrera, que no quiere ser el último en subir a esa pasarela. Y ahí está Iker Casillas, Antonio, Yolanda, Iker Casillas, el que sube ahora a la pasarela para poner la bufanda a la diosa. Pues va a llegar el momento, escuchamos un poquito, porque ellos están disfrutando del momento y nosotros queremos que lo escuchen también en directo. Antes es un sueño para mí, estoy muy contento con la gente y nada, vamos a continuar. ¿Qué le dirías a la gente que está en su casa y no ha podido venir? Gracias, no pienso a ti. Gracias, muy amable, Karim Benzema. Y vemos aquí el abrazo de unas estrellas. Bueno, lo que acabamos de escuchar son las primeras declaraciones de uno de los jugadores. Karim Benzema, escuchamos al fin, ahora mismo, al jugador de las botas rosas. Bueno, de momento hay ciertas dificultades para escuchar a Ozil. Vemos que la fiesta se ha trasladado de toda la paseada de la Castellana a este punto, a la diosa Cibeles, a esta plaza en la que la serpentina vuela por los aures. Los jugadores disfrutan del momento.
y los aficionados pues mucho más, Antonio. Que no paran, que no paran. Ahí vemos a Mesut Özil, que está hablando, no nos llega su audio, pero también es normal, es que hay aquí un ruido tremendo de fiesta, de alegría, de jolgorio. Les vemos bailando a todos con las bufandas. Aquí sigue la fiesta, ya está. Les tenemos enfrente, Antonio, ahora y mismo. Y Xavi Alonso también la vuelta para que todos podamos verles de cerca. Xavi Alonso, Esteban Granero, adelante, Rocío. Pues es que precisamente Álvaro Arbeloa estaba inmortalizando este momento, que no sé qué siente uno cuando llega aquí y ve esto por vosotros. Bueno, yo creo que esto al final es lo mejor de todo, ¿no? Hacer feliz a tanta gente. Uno siempre está contento porque, bueno, el trabajo bien hecho pues tiene su recompensa, pero sobre todo el poder disfrutar estos momentos con ellos, yo creo que es lo que te hace sentirte más feliz. Antonio, son los protagonistas, les vamos escuchando poquito a poco. Qué cerquita los tienes, Yolanda, ¿eh? Qué cerquita los tienes. ¿Cuánta distancia puede haber? Nada, 10 metros, los tienes a 10 metros. Nos están saludando ahora mismo, vemos que no dejan de votar. Está mirando Mourinho, ¿eh? Te está mirando Mourinho. A ver si me saluda. Hola, Mourinho. A ver, yo creo que nos ha saludado a Telemadrid, es posible que sí. Estamos viendo junto a Mourinho a un hombre muy mayor que yo te preguntaba, ¿quién puede ser? Es Agustín Herrerín, es el delegado del Real Madrid que está participando en esta fiesta, que es un personaje legendario ya, ¿verdad, Hugo Sánchez? Sí, tiene muchos años ahí en la Casa Blanca y bueno, ahí está justo al lado de Mourinho. La gente lo que realmente creo es que la gente lo merece por ellos, todo por ellos. Por mí me da igual, sobre todo por ellos, que solo que eso lo merece porque somos madridistas de pura cepa. Oye, que sepas que antes nos hemos subido nosotros ahí al lado de la Cibeles, no la hemos tocado, eso es cosa tuya. ¿Qué habéis hecho para llegar hasta aquí? ¿Por qué habéis sido tan buenos? Yo creo que ha sido una liga sufrida, creo que ha sido una liga difícil y al final hemos conseguido. Sobre todo por esta gente de aquí, que es lo más importante del mundo. Por encima de todo, tropecen ellos. Muy bien, y nuestro capitán, que se lo merece todo, fantástico, compartiendo la alegría con la afición madridista. Y nos vamos por aquí, yo no paro, madre mía. Una foto, una foto. Pues lo estamos viendo cómo poquito a poco van haciendo todo el perímetro en torno a la diosa Cibeles. Quieren que todos y cada uno de los aficionados que están apostados en todas las calles que rodean esta plaza les puedan ver y puedan disfrutar de su fiesta. Escuchamos a Raneo. Es especial. Estar aquí con toda la gente de Madrid, toda la familia madridista, es increíble. Según vaya pasando el tiempo, no sé si desde aquí ha dado tiempo a asimilar un poco el pedazo de liga que habéis hecho, ¿eh? No, brutal. Hemos hecho un campeonato perfecto y merecemos estar aquí. Y bueno, tenemos un super equipo y hay que intentar seguir así para el año que viene, para seguir dando alegrías. Bueno, que lo disfrutes y el año que viene que volváis muchas veces. Esto es un trato, ¿eh? Volveremos, volveremos. Gracias. Vamos ahora otra. Continuamos ahí con la fiesta, poco a poco se van acercando a ese punto en el que Iker Casillas tendrá que caminar solo y será únicamente él el que pueda subir a la diosa Cibeles, ¿no, Antonio? Sí, va a subir todo el protagonismo el capitán madridista cuando suba por esas escaleras que están habilitadas para llegar al cuello de la diosa Cibeles, en la que pondrá a modo de enseña la bandera del Real Madrid para que cuelgue ahí en señal del 32º título liguero que consigue el equipo de la capital de España. Hugo, cada liga es diferente, cada triunfo se vive de forma distinta, lo estamos viendo ahora mismo. Sí, son etapas que van pasando y no deja de ser emocionante, porque estar en el lugar de ellos es disfrutar intensamente lo que es ganar un título de liga tan importante como es el del fútbol español. En ahí está Iker, mirar, Iker se ha quedado solo ahí, ¿eh? Escuchamos a Kaká. Era muy difícil con la eliminación ahí de Champions, personalmente, un momento difícil. Ahora la celebración de este título importante. Aquí estamos. Es una emoción personal para mí que me deja muy feliz, muy feliz. Un equipo ante todo, ese es el secreto. El secreto es esto, porque una liga tan larga al final lo que importa es el grupo. Unos han jugado más que otros, pero al final lo que cuenta es este grupo. Gracias, y de un crack a otro crack.
Acabamos de escuchar a Kaká, emocionado. Vamos a escuchar a más jugadores. Callejón, que ayer, la verdad es que, bueno, disfruta del momento, ¿no? No es un habitual en... Hombre, está disfrutando como un loco, menudo, fíjate, celebrar un título de liga con el Real Madrid, un chaval tan joven. Vamos a ver si le podemos escuchar. Para mí, para todos los compañeros y espero que todo siga igual. ¿Por qué habéis llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido la fórmula? Bueno, creo que nos lo merecemos, hemos hecho un buen año y estamos todos muy contentos. ¿Esperabas vivir un año así? Me esperaba ganar un título. Imagino que para jugadores tan jóvenes como Callejón, el conseguir, no sé qué años tiene, veintipocos, ¿no? Muy poquitos, muy poquitos. Conseguir una liga con tan corta edad, bueno, creo que Iker fue uno de los que más jóvenes consiguió una liga blanca. Porque está Iker en todo momento como solo, celebrándolo de una manera muy especial. Le está esperando, se le ha visto ahí saludar al público. Va muy poquito a poco. Está saboreando, Antonio. Sí, lo está saboreando. Le pasa como ayer en el estadio de San Mamés, ¿no? Y poco a poco se va acercando, haciéndose esperar, disfrutando de esta fiesta que sin duda para él, para el capitán, es una fiesta muy especial. Le estamos viendo cómo a los compañeros le van a coger en volandas. Ahora está toda la Cibeles cantando oe, oe, oe a su capitán, a Iker Casillas. Vamos que le han escuchando. Cogido a hombros, que lo llevan a hombros. Ahí va el capitán del Real Madrid a hombros de sus compañeros para ponerle la bufanda a la diosa Cibeles, y él que sigue quedándose con la gente. Yo creo que además, a saludar. Iker es un gran capitán, es de Madrid, es de Móstoles y siente especialmente los triunfos aquí en su ciudad y quiere dedicárselo a cada una de las personas que desde pequeñito le han seguido. Mira, hasta que se ha convertido en grande. Eso que ¿no? dices tú, Yolanda, es lo que está haciendo, ¿eh? Es uno lo que está haciendo, está mandando un mensaje a ti y a ti que personalizado, te efectivamente, el capitán, a todos y cada uno de los aficionados que han confiado en él. Porque ha sido un año también difícil, Hugo Sánchez, para el capitán del Real Madrid, para Iker Casillas, que ha vuelto a demostrar, sobre todo en los momentos difíciles, que sigue siendo el mejor. Sí, es, yo creo que no hay duda de eso, porque lo está demostrando en su trayectoria, lo está demostrando partido a partido y luego por su don de gentes. Yo creo que la valoración, no solamente el futbolista, sino la persona, vale mucho. Es que es increíble la imagen, lo estamos narrando, lo están viendo ustedes en planos cortos. Iker va señalando uno a uno a esos aficionados. Te voy a decir una cosa, les Yolanda. Indica un 10, ¿qué puede significar ese 10? Tiene, mira, la décima es una imagen Champions el año que viene. Tiene mucho significado, ¿eh? Cada uno le podrá buscar una explicación. Pero esta vuelta que está dando a la Cibeles Iker Casillas prácticamente en solitario es muy significativa, ¿eh? Él además quiere demostrar que mantiene una cercanía, una comunión absoluta con la afición del Real Madrid. Les está mandando un mensaje personal diciendo, aquí estoy yo, otro año lo hemos conseguido y seguimos siendo los mejores. Y ya van 4 ligas, ¿eh? Cristiano Ronaldo, espectacular. Lo primero, yo quiero cumplir un deseo, que es el deseo de todos los madridistas. Una de tus celebraciones nos encanta, por favor, la celebración del mundo aquí a la par, para todos los aficionados. Lo hemos hecho, ¿por qué? El pantalón no da para ver. Bueno, es tu primera liga con el Real Madrid, ¿qué se siente? Una sensación de mucha felicidad. Mi primera liga aquí en España, la verdad que estoy muy contento. Y estos aficionados lo merecen esto. Bueno, ha sido 44 goles en liga, 58 en total. Y lo tuyo con el Bernabéu este año te lo has ganado. Ha sido un idilio, una historia de amor que esperemos sea interminable. Y la verdad es que la época fue espectacular. La equipo estuvo fenomenal. Jugamos muy bien, merecemos esta liga. Y estoy muy feliz. La verdad que falta dos partidos más, pero el objetivo fue cumplido. Tú siempre has dicho que para ti lo más importante son los títulos colectivos, pero estás muy cerquita del Pichichi, quedan 2 jornadas. Es verdad, pero la verdad no estoy preocupado con eso. El objetivo era ganar la liga. Falta 2 partidos, vamos a ver qué va a pasar. La última, ahí hay muchos madridistas detrás de la cámara. Venir aquí, pero ¿qué les dirías a través de Real Madrid Televisión? Muchas gracias a todos. La verdad es que pasamos fenomenal y ilusión para el próximo año que vamos a ganar otra vez. Gracias por tantos momentos de felicidad.
El año que viene la décima. Antonio, muy significativo el gesto. El año que viene la décima. De Iker Casillas, lo adelantábamos antes. Él les dice, tranquilos, que el año que viene llega la décima Champions. Brazos arriba, les está diciendo también que ya son cinco, no sé a qué se refiere. Cinco puede ser las que ligas que él ha ganado. ¿Qué y la décima el año que viene? ¡Qué celebración! 32 ligas. Anuncia que van a ganar la décima Copa de Europa, la décima Champions el año que viene. Lo dedica a los aficionados del Real Madrid. Acaba de besar el escudo del Real Madrid. Vemos ahora mismo a Cristiano Ronaldo bailando, cantando. Oye, y él sigue señalando a cada aficionado, ¿qué, diciéndoles qué significativa, que merecen ¿no? la pena celebración de Casillas? Que muy que personal, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, de compromiso, ¿no? Tenían muchas escuchamos ganas a Mourinho. Sí, es para eso que trabajamos. Trabajamos para dar alegría a la afición, son las aficiones que hacen los clubes y nosotros a trabajar y hacer la gente disfrutar y por eso es una alegría grande. El año pasado la Copa, este año la Liga, el año que viene que toca. Bueno, dejamos a todo el cuerpo técnico celebrando aquí delante de la cámara de Real Madrid Televisión, el míster y todos sus ayudantes. Lo están viendo, se grita en Cibeles que vote Mourinho y Mourinho hoy vota, está exultante, eufórico, le acabamos de ver. Decíamos cuando salía, Mourinho ha esbozado una sonrisa, pero me decía Antonio Mérida, que sabe mucho de esto, Yolanda, al final vota, al final canta y al final va a bailar. De momento ha votado, bailará, lo vamos a ver aquí en Telemadrid. Bailará. Oye, igual que están bailando el resto de los jugadores del Real Madrid, le estaba preguntando a Hugo lo significativa de la celebración, como muy personal que está teniendo el capitán Iker Casillas, ¿verdad, Hugo? Sí, sí, está muy inspirado, está ahí como haciéndose partícipe de toda la afición que está alrededor, porque están dando la vuelta a lo que es la periferia aquí de la diosa de Cibeles, y Casillas está ahí como queriendo que no se vaya nadie sin un saludo de parte de él, y bueno, el compromiso que está diciendo es la próxima temporada. Eso es un mensaje, décima, ¿eh? Y sí, eso sí. Es un compromiso. ¿Eh? Yo creo que es el mensaje, ¿no? Mourinho dice que sus equipos son, en la segunda temporada es cuando consiguen los triunfos, en la tercera nos espera la Champions, serán 10, esas 10 dedos que señalan cada momento. Hemos visto a Pepe que baja a acercarse a los aficionados. Está rompiendo Pepe, el protocolo. Ha roto el protocolo, Pepe va a acercarse a los aficionados. Cuidado con se ha Pepe, bajado. Ahí le tienen a Pepe con su bufanda, ahí que va vemos. Por el público. Se ha lanzado por completo, ha decidido bajarse de esa especie de atrio en la que están los jugadores. Él estará muy cerquita de nosotros, recorriendo el perímetro más cercano. Oye, que con a las mismas se sube aquí al set de Telemadrid, ¿eh? Oye, ya vale que se suba. Nosotros encantados. Un espontáneo. Mira, tenemos a Raúl y a nuestro compañero Fernando Timón ahí abajo. Si son capaces de enganchar a Pepe, de que venga este... Yo es que creo que Pepe ha visto a Hugo Sánchez y quiere venir a marcarle. Comienzan a bajar más jugadores por la otra zona de las Cibeles. Les vamos a ir viendo poquito a poco. Vemos a Higuaín, vemos también al León. Sí, 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 Arbeloa, ahí están. Y el Pirata también está con él. Están todos los jugadores del Real Madrid rompiendo el protocolo, que se han bajado y que se vienen aquí a la calle. Fernando Tuñón, estás por ahí con ellos, ¿no? Esto, bueno, les estoy viendo bajar, todos saltarse al protocolo. Ha bajado Cristiano Ronaldo, ha bajado Marcelo, ha bajado Pepe a saludar y a mezclarse entre los aficionados, igual que también Álvaro Arbeloa. Pero estamos a espera de intentar pillar a alguno de los jugadores para conocer sus impresiones y lo que sienten en esta espectacular celebración, en este momento mágico aquí en Cibeles. Vamos a ver si Xavi Alonso, que es uno de los que está bajando. ¡Xavi! Bueno, no nos ha oído. Es difícil. Es muy difícil, porque aparte, bueno, también tienen la consigna de no pararse ante los medios. Vamos a seguir intentando que alguno se pare y nos atienda en exclusiva para Madrid Directo. Yo creo que así va a ser, que van a poder escuchar en exclusiva a alguno de esos jugadores. Tenemos a Raúl y a Fernando a pie de Cibeles. Bueno, además es lo mejor que le podía pasar a la afición. Encima que sus ídolos se bajen a pie de calle, se acerquen a ellos para las fotografías, para tirar bufandas. Cristiano Ronaldo está tirando. Bueno, es el momento, vamos a escucharlo. Iker Casillas acaba de coronar la diosa Cibeles. En este momento pondrá la bufanda que convierte al Real Madrid oficialmente en Madrid, para nosotros, para su afición, en campeona de liga, y ya van 32. Escuchamos.
el momento que todos esperábamos. Antonio, ahora sí. Momento, Yolanda, qué momento. Señoras, señores, el capitán del Real Madrid poniendo la bufanda a la diosa Cibeles, coronando a la Cibeles con el 32º título de Liga. El Real Madrid, campeón de Liga, con 32 títulos a las espaldas, dedicándola una vez más a todos los madrileños y a la diosa Cibeles. La euforia llega a este punto de Madrid. Yo creo que las banderas, las bufandas, los móviles haciendo fotos, aquí nadie quiere perderse ese momento y lo inmortaliza como puede. Ustedes lo están viendo aquí en Telemadrid y nosotros se lo estamos contando. Mira, que nudo, que no, ahora que no se escape, mismo, que no se escape la bufanda. Esa bandera del Real Madrid, ha elegido una bandera, saluda a toda la afición. Iker Casillas, ¿qué pasará por su cabeza? Tantos años, con 18, consiguió. Es el primer año que Casillas se pone esa bandera y esa bufanda en Liga. Lo hizo en la Copa del Rey, pero no será la última, Yolanda, que tienen muchos títulos por delante. Y nosotros que lo veamos, Hugo, ¿no? Vaya imagen esta, de Casillas ahí celebrando. Fíjate lo que ha ganado Casillas, Un campeonato europeo, campeonato del mundo, ligas con el mejor equipo del mundo. Pero te digo yo, Hugo, que este año está siendo una reivindicación especial para el capitán del Real Madrid, Lo está haciendo embravecido, Lo está haciendo con rabia, lo está haciendo con orgullo. Está siendo para él una celebración muy, muy, muy especial y sin duda que se la merece. Sí, el reto de ser el mejor portero del mundo es una responsabilidad tan grande que el mantenerse en ese primer nivel cuesta muchísimo y lo está logrando. Me imagino también en la madurez de un capitán. Él quiere saborear cada minuto, cada segundo de esta liga con sus compañeros, con toda la afición, en este punto en el que ahora mismo la serpentina, el blanco, toma todas las calles aledañas a la Plaza de Cibeles. Un año más, una liga más y después de cuatro, el Real Madrid vuelve a ser campeón de liga. Es que ahí le tienes, Ahí tienes a ese chaval, capitán del Real Madrid, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa de Naciones. ¿Qué más puedes pedir, Uno de los tipos con más prestigio de todo el mundo futbolístico, saludando a la afición del Real Madrid en esta tarde de jueves, en el que el equipo blanco una vez más hizo historia. Un auténtico señor, porque hoy se ha preocupado de dedicar esta victoria a su afición, a esa afición que cada tarde le ha seguido en el Santiago Bernabéu y por muchos campos durante toda esta liga, una liga complicada. Sigue saludando, Iker sigue señalando, sigue besando esa camiseta, ese escudo del Real Madrid, que tantas victorias, tantas alegrías y tanta emoción ha traído al capitán, a este mostoleño, que imagino que hace unos años él ni siquiera pensaba que podía estar donde hoy está, coronando la Cibeles con el Real Madrid. Vamos, 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 que sigue la fiesta aquí en la Plaza de la Cibeles, que ya está coronada la diosa, que los jugadores rompieron el protocolo y saludaron a los aficionados. Y allí, entre ellos, muy cerquita, un aficionado más y un pedazo de periodista. Fernando Timón, adelante. No sabéis cómo me lo estoy pasando, me lo estoy pasando en grande. Realmente esto es espectacular. Aquí los tenéis, ese hombre que está a mi espalda es Aitor Caranca. Y poco a poco, mira, ahí está ya bajando la pasarela José Mourinho con su hijo. Está bajando también poco a poco los jugadores, que empiezan a subirse ya también al autocar para finalizar, poner punto final a esta celebración. Bueno, diría yo que tú siempre eres una de las almas de la fiesta. Cuéntanos, ¿cómo es este equipo por dentro? ¿Qué tiene, Marcelo? Tiene mucha... Bueno, esto es lo que tiene. A veces una imagen vale más que mil palabras. Y este es el ambiente maravilloso en el vestuario, por lo que veo, ¿no? Maravilloso, maravilloso. A todos, y es eso que nos hace crecer siempre. Muchas gracias y a seguir disfrutando y a inmortalizar este momento.
los jugadores continúan otra vuelta por ese perímetro y muy cerquita de ellos está Fernando Timón. Fernando, vaya fiesta, ¿eh? Como para moverse de aquí, como para perdérselo, no se lo quiere perder absolutamente nadie. Estaba comentando antes que poco a poco los jugadores empiezan a abandonar ya la pasarela. Bueno, en realidad todos los jugadores están sobre la pasarela. El primero que ha bajado de ella ha sido José Mourinho, que ahora mismo, yo no sé si le podéis ver, está sentado en la parte alta del autocar, tranquilamente, disfrutando del espectáculo y está haciéndonos... Nos está haciendo señas y creo que va a bajar. Vamos a intentar escucharle. Venga, está Fernando. Votando. Vamos a intentarlo porque le hemos pedido que baje. Y vamos a intentar que baje a atendernos. Vamos a ver si podemos escuchar al técnico del Real Madrid aquí. Y se acerca. Nada, bom, o objetivo que tínhamos e trabalhamos com essa missão durante todo o ano, que era vir aqui ganhando uma das grandes. Ganhámos esta, podíamos ter ganho as duas, mas ganhámos esta e por si só já é um êxito grande para esta época que acaba agora. Don't doubt me. E segundo alguns, tenho muita sorte. Eu acho que é bom. É a equipa não portuguesa que tem mais portugueses. E senti sempre, com exceção de algum par de eliminados do nosso país, que o povo estava connosco de alma e coração, e sente esta vitória como sua também. E acho que sim, acho que ninguém duvida que uma equipa que tem equipa técnica portuguesa e 3 ou 4 jogadores portugueses que também jogam por Portugal. Estamos escuchando a José Mourinho, el hombre que lo ha conseguido después de 4 años. Y el hombre que ha votado, ¿eh? Ha votado. El hombre que ha votado, le queda bailar, lo veremos en esta retransmisión, se lo aseguro. Todo es posible hoy en la Plaza de Cibeles, la ilusión ha tomado la plaza, en los jugadores, en la afición, en todos los que estamos aquí. Nueva vuelta de los jugadores a ese perímetro. Yo creo que se están... recreando, disfrutando. Lo mejor posible este para poder dar una felicidad. Esta liga sabe mejor porque se le gana al Barça, que era el equipo que había creado un ciclo y una era. No, nosotros hicimos nuestro trabajo, sabíamos que teníamos que mejorar a comparar al año pasado, ¿no? Y yo creo que nosotros mejoramos muchísimo. Fuimos un equipo bastante competitivo durante todo el año, ¿no? Y bueno, y todo el mundo está hoy muy contento y nosotros también. ¿Veremos a Pepe celebrar la décima el próximo año? ¿Cómo? Que si veremos a Pepe celebrar la décima el próximo año. Bueno, yo creo que el año que viene nosotros vamos a pelear y vamos a tener la misma humildad que tenemos ese año, ¿no? Trabajar con mucha humildad, con un espíritu de grupo muy grande para poder lograr los títulos que vienen. Pero digo tú, ¿vas a seguir en el Real Madrid? Yo sí, yo encantado. Desde que la gente me quiera voy a estar aquí en el Madrid de corazón. Muchas gracias, enhorabuena. Pues lo acaban de escuchar en exclusiva, estupendo, entrevista de nuestra compañera Gemma Rodríguez. Es muy complicado y moverse en ese punto en el que ella está, lo ha conseguido. Y mira la imagen, Cristiano Ronaldo abrazado con Iker Casillas, dos grandes del madridismo, saludando al público. Cristiano tocado con esa gorra que no se ha quitado en ningún momento. Y el capitán Iker Casillas, que se ha cansado de prometer a la afición que el año que viene vendrá la décima. Así sea, los campeones que poco a poco abandonan ya lo que es la pasarela de la Cibeles, con esos dos protagonistas, creo que son los últimos que quedan. Sus compañeros están ya todos en el autobús, pero se están recreando Iker y Cristiano. Cristiano e Iker, los dos grandes, el portero y el delantero, parte de esa cervical del Real Madrid que les ha hecho campeones. Se están despidiendo de la afición, van hacia el autobús y poco a poco, Yolanda, la fiesta aquí irá terminando. La fiesta irá terminando todavía. Cristiano Ronaldo podría convertirse en el pichichi de esta liga, con lo cual la celebración podría continuar. Está tan solo 2 puntos de Messi.
Vemos que ellos siguen saludando a todos los aficionados, se van a acercar ya a la zona de autobús y vuelve a sonar la música de Campeones aquí en la Cibeles y nosotros la escuchamos. Que ha dejado algunas imágenes singulares, cuanto menos, ¿eh? Imágenes sin duda para la posteridad. Esa imagen del capitán Iker Casillas celebrándolo en solitario, en comunión permanente con los aficionados. Esa promesa de que el año que viene vendrá la décima. La imagen de un José Mourinho feliz, exultante, que ha sonreído por fin, que ha votado con los aficionados. Y esa última imagen que veíamos ahora de Cristiano Ronaldo y Casillas abrazados dando la vuelta a la pasarela. Después de que tantas veces se ha hablado de posibles diferencias entre el capitán y el delantero portugués, ellos aquí han demostrado que son un equipo, que están hermanados y que van a seguir triunfando. Posiblemente esas imágenes que tú narrabas y que hemos visto en directo mañana se conviertan en portada de muchos periódicos deportivos, imágenes de apertura de los informativos, porque sin duda, como tú decías, son tres de los titulares que nos dejan esta fiesta blanca, ¿no, Hugo? Sí, es muy significativo las imágenes que dijo Antonio y que ha subrayado también tú, Yolanda. Pues indudablemente la última fue como la despedida, ¿no? El abrazo de Iker con Cristiano, auténticos líderes del Real Madrid. Y esto significa que todos tienen su parte, pero el liderazgo que tuvieron estos dos jugadores, uno frenando los invites de los rivales y evitando los goles, y el otro metiéndolos, son significativos, sobre todo por el distanciamiento que decían que había, que no lo hay, si no, difícilmente se hubiera ganado la Liga. Aparte del distanciamiento que se hablaba entre ellos, hemos visto que lo han demostrado en esta celebración, están más juntos si cabe, uno haciendo goles, el otro parando esos goles para conseguir victorias. Se han montado ya en el autobús la mayoría de los jugadores. Vemos ahora en primer término al hijo de Mourinho, a Marcelo, a otros muchos jugadores que poco a poco van encarrilando. A Di María, que estáis saludando al público. Di María, y el autobús que va a dar una vuelta al ruedo, que va a dar una vuelta todavía no se quieren ir, que van a dar una vuelta al ruedo para que la gente disfrute con los campeones. Es que pocas veces uno puede disfrutar de este momento. Nosotros les veremos pasar desde muy cerquita para poder ir viendo las caras de esos jugadores que de nuevo recorren todo el perímetro de la Cibeles para dedicar esta liga, la número 32, a cada uno de los aficionados que están aquí apostados a los pies de la diosa Cibeles, también a ustedes que están en casa disfrutando de esta retransmisión. En este momento, Antonio, para mí es la primera vez, tengo muy cerquita de mí ese autobús, ahora sí que podemos describir esas caras. Vemos a Pepe, que se ha quitado la camiseta, que saluda y señala a los aficionados. También vemos a Sergio Ramos, que está en la parte posterior de ese autobús, sentado muy tranquilo. A Xavi Alonso, que está pletórico. Y a Hugo Sánchez, que uno a uno va saludando a tantos y tantos jugadores, equipo técnico, fisios, que conoces de hace muchos años. Es bonito porque hay que agradecerle a los jugadores, a todo el equipo, por darnos esta alegría. El hecho de ganar la 32ª Liga es importantísimo porque sigue la hegemonía del Real Madrid. Y bueno, estar ahí en ese autocar es maravilloso. Hugo Sánchez, ¿qué darías por subirte a ese autobús? No se lo digas dos veces que salta, ¿eh? No, les toca disfrutar a ellos. Ya lo tuve la oportunidad de disfrutarlo en 5 ocasiones con mis compañeros y en nuestra época. Y ahora les toca disfrutar a ellos por el esfuerzo que hicieron y se lo merecen. La verdad es que hace muchos años que tú estuviste en ese autobús, pero parece que la afición blanca no cambia. Siguen siendo fieles a estas citas, ¿no? Aquí hay que estar y demostrar que siguen siendo madridistas. No pueden fallar un día como este. Pues mira, aquí estamos en el corazón deportivo madridista y el venir aquí a festejar cada título es impresionante. Y generación tras generación seguiremos disfrutando. Pues vemos que ese autobús vuelve a hacer ese camino, a deshacer el camino hecho, unos 30 minutos aproximadamente hasta que llegue al Santiago Bernabéu. Ahora mismo se escucha el himno del Real Madrid en esta plaza de Cibeles. Poco a poco estas personas que nos rodean. Nos vamos a público con la música del himno del Madrid y con la imagen, que es muy Antonio, bonita. Antonio, nos vamos a publi, pero volvemos enseguida. Calla, calla, mira.
8:24 de la tarde, imagen en directo del autobús del Real Madrid. Ya han coronado las Cibeles, se vuelven a su estadio, al Santiago Bernabéu, y nosotros hemos sido testigos de esta celebración. Pues, Antonio, Hugo, poco a poco los madrileños van dejando, abandonando esta zona de la Plaza de Cibeles. El equipo ya camina hacia su estadio. Hemos vivido momentos de mucha emoción, de mucha fiesta. Si os parece, resumimos con varias frases lo que ha sido esta fiesta blanca, esta liga. Hombre, de momento yo creo que ha estado muy bien, con un tiempo que empezó amenazante, incluso nos llegó a caer aquí una tormenta impresionante, pero luego se abrieron los cielos, apareció el sol y con ellos los campeones de la liga, que se fundieron aquí en un abrazo impresionante con toda la afición madridista. No ha habido momentos muy interesantes, muy singulares, ¿no? Esa celebración personal de Iker Casillas, el abrazo con Cristiano, Mourinho votando, sonriendo, cuando votando, han roto el protocolo los jugadores, en fin, ha estado muy bien, muy en fiesta. Hugo, para ti, ¿con qué momento te quedas de esta celebración blanca? 2 horas en directo. Me quedo con la sonrisa, la alegría, la cara de felicidad que teníamos todos los madridistas festejando este 32º título de liga. Pues hay que decir que ha sido un placer para todos los que aquí estamos. Enhorabuena a todos los compañeros que han trabajado duro en lazos, maquillaje, peluquería, realización, producción. Ha sido un trabajo duro, pero en el que hemos disfrutado mucho en compañía, yo en mi caso, en este set de estos grandes, de Antonio Mérida, de Hugo Sánchez. Espero que el año que viene vuelva a estar con vosotros aquí para celebrar esto. Ha sido un placer y seguramente la semana que viene tengamos una cita, ¿eh? Cuando el Atlético de Madrid se traiga la Copa de la UEFA, ¿no? Puede ser, pero aquí cerquita, ¿no? Aquí en Neptuno. Pues nosotros volveremos a estar con todos ustedes, ha sido un placer. Mañana Madrid Directo, ahora les dejamos con los servicios informativos de Telemadrid, con el Telenoticias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.